Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Estrenamos setup navideño. ¿Qué tal? Hola ahí, Celina, Karinuzka, vaya nombre que me ponéis, Marisol Jiménez, Lola el Pedro, Mónica Ortega, un beso enorme, Paqui, Lola el Pedro, un besito, Alexe Martínez, Marta Francisco, Consuelo, eso, likes para arriba, corazones arriba, potencia arriba, vamos, señores, vamos que empezamos, Notorious, Marcos, Tío Grande, Margarita, qué felices serían de ir a Juanjus juntos en Madrid. Hoy va a ser un día movidito, hoy las luces de Navidad van a lucir muy fuerte, me parece a mí. Likes para arriba, por favor, porque hoy os necesito más que nunca. Ya sabéis que últimamente lo estamos petando mucho y eso ya sabéis que también tiene su repercusión. Según destacamos, según fortalecemos nuestra consolidación en los contenidos que no tienen nada que ver con la basura, pues otros intentan hacer ruido para que no nos vean. Atentos a lo que os traigo, porque yo llego a un momento que puedo mirar a otro lado, puedo tener mucha madurez, puedo... intentar, porque ya sabéis que soy un niño grande, pero a veces peco de sobreeducado. Peco de sobreeducado, de callar. Y llega un momento en que no. Yo sé que llevan un mes intentando que estalle. O si no soy yo, alguien de mi comunidad, y intentando siempre levantar calumnias, levantar difamaciones. Vamos, es lo que viven otros, ¿no? Cuando no hay noticias, lo que hay que hacer es picar y picar a los que dan audiencia porque trabajan. Porque nosotros, otra cosa no, lo que hacemos es trabajar. Amparo, muchas gracias, de verdad, 22 meses de miembro. Ya sabéis que siempre se nos olvida, si queréis ser miembros, al lado de suscribirse, en unirse, podéis haceros miembros del canal y ayudarnos. Y también el teléfono del Bizum, 610-466-836. También que podéis colaborar mandándonos audios totalmente gratis a través del Instagram, Juanjus62, o a través del teléfono del Bizum, 610-466-836. ¿Qué más? Super chat, super gracias, hay mil maneras. ¿Algo ha pasado? Yo no sé nada. Realmente no ha pasado nada. Realmente nosotros hemos estado pasando de todo. Carmela Navarrita, 22 meses también de miembro, de verdad, muchísimas gracias. Vale, lo que sí es verdad, que no paran de tocar los huevos. Yo ya dije, cuando empezamos esta nueva temporada, con música de jojo y con mucha alegría en el cuerpo, que yo, este año, me lo iba a tomar con mucha calma. Iba a hacer lo que me saliera de los cataplines, de contenidos. No iba a competir porque lo que quería era divertirme, que es lo que estamos haciendo. No iba a hacer lo que quieren otros que hiciéramos. Y que íbamos a ir a nuestra línea, a nuestro rollo y sobre todo entretenimiento puro. Con color, con alegría, con comunidad, con mucha comunidad, con más audios que nunca, con más... Y es lo que hemos hecho, ¿vale? Que cuando dicen, es que no sabemos por qué Juanjo no cae, si caen todos. Será porque nosotros estamos apostando por la gente. No por las discusiones, no por las movidas, no por difamar a la gente, no por estar buscando jaleos continuamente. Este canal no tiene ni strikes, ni iconos amarillos, ni amonestaciones, ni strikes de comunidad, ni denuncias, ni menos sentencias. Este canal es 100% limpio. 100% limpio. ¿Por qué digo esto? Porque sabéis que siempre en redes sociales, en Twitter, se están inventando una historia. Una semana se inventan una, otra semana se inventan que tenemos una movida con no sé quién, otra semana se inventan no sé cuánto, otra semana asustan a una persona para que diga cosas, para que... Lo de siempre. Estamos tan acostumbrados, tan vacunados ya a todo esto, que todos los días tenemos que combatir. Y el papel mío es callar, hablar con la gente que me quiere, que se preocupa, que me llama a las 3 de la mañana, a lo mejor llorando porque ha visto una barbaridad que han dicho de mí. Han dicho barbaridades esta semana de mi padre, han dicho barbaridades de mi madre, han intentado meterse con Águeda, han intentado meterse hasta con mi hijo, han intentado... Ya no saben qué hacer para saltar. ¿Sabéis lo que dice mi hijo últimamente estos días? Papá, somos una gran familia. Y eso es con lo que me quedo. Pero yo añado más a lo que dice mi hijo. Todos los que estamos aquí somos una gran familia, que miramos los unos por los otros. No hay huevos nunca a ir de frente. Siempre tienen que estar
tocando las naipas desde una cara escondida en un meme, como decía Francisco, ¿no? Además son los mismos, hay dos perfiles que, como digo yo, trabajan para quien sea, que están todos los días inventándose bulos, historias. Luego están las telenovelas que llamamos nosotros. Alfredo Serra, muchas gracias. Voy a poner ahora mismo toda la configuración y demás. Sí, desgraciadamente sí. Os podría poner aquí ejemplos, pero no sé si es multiplicar las difamaciones que están diciendo, ¿vale? Entonces, llega un momento que tienes que estar callando, porque sabes que lo que quieren precisamente es que estalles para luego hacer vídeos de ti, ¿vale? Luego, si pones un strike, eres un mal, un hijo de puta, porque le has puesto un strike a alguien que no trabaja y que está viviendo de tu costa, de tu enfado, de tu cabreo. Luego, si contestas, eres malísimo porque tú no puedes contestar, porque tú eres lo que nosotros queramos que seas, ¿vale? Yo dije en septiembre que iba a hacer lo que sentí en mi corazón que tenía que ser. Y yo tengo muy claro qué youtuber soy, qué contenidos hago y lo que realmente quiero hacer. Yo no soy un youtuber de salseo, lo he dicho cuaquillones de veces, yo lo siento, podéis ponerme la etiqueta que os dé la gana, yo no soy un canal de salseo, yo comento noticias, yo soy una empresa familiar, porque ese es el concepto que creé cuando empecé en YouTube en 2013, y no me van a cambiar el concepto de mi cabeza, ni los nombres, ni las etiquetas, por mucho que estén todo el día taladrando con que soy un hijo de puta, con que soy malo, con que estafo, no, todas esas paranoias que llevan inventándose 2 años simplemente para que deje YouTube. Simplemente para que se canse el mundo de mí. Simplemente para que parezca que estoy todos los días con cuentos e historias. Hace mucho tiempo que disfruto de YouTube. Hace mucho tiempo que no miro audiencias. Hace mucho tiempo que estoy cómodo pasando de las polémicas y las tonterías. Y como ya no saben cómo hacer, ahora se tienen que meter con mi familia. Ya no les queda otras. Yo ya lo dije en septiembre. Voy a hacer lo que siento. Por ejemplo, mi hijo quiere salir en los vídeos. Tengo montones de vídeos que estoy parando. Porque mi hijo quiere entrar. En Madrid me ha pasado todos los días. Hago un vídeo con él. Y ya está intentando decir hasta cómo va vestido y faltándole respeto a mi hijo. Y luego dirán que soy yo el culpable por exponerlo. No. La locura que estoy viendo de algunos personajes que solo quieren etiquetarme como un hijo de puta malvado, que no puedo hacer lo que yo quiero hacer, tengo que hacer lo que digan ellos. Mi familia quiere vida normal y en mi casa, desde 2007 que empecé con mi mujer, YouTube es vida normal para mí. Mi vida pasaba por YouTube, mi noviazgo, mi pedido de mano, mi boda, todo. Y hasta cuando Pin era bebé. Y esta gente quiere etiquetarme como si fuera un hijo de puta, que no tiene sentimientos, que no mira por nadie. Han llegado a decir que no miro ni por mi padre. Hay gente que me ha llamado llorando esta noche. Porque hay gente que sabe muchas cosas que jamás he contado por aquí. Porque la gente piensa que yo hablo de mi vida y no cuento nunca casi nada. Solo cuento lo básico. Que a lo mejor, porque estoy en un hospital, tengo que decir que estoy en un hospital. O que a lo mejor un día voy a tardar en hacer un vídeo porque, desgraciadamente, tengo una situación complicada. He tenido hasta mis dos padres enfermos y yo lo que no voy a hacer es estar dándole vueltas engañando al público. Yo digo, estoy aquí, estoy con esta situación y eso se llama normalidad. Eso se llama normalidad. Ya lo sé, Notorious, que explicar esto es para necios porque los que me desean mal van a seguir pensando mal, ¿vale? Esto realmente lo hago por mí, no lo hago por nadie más. Lo hago porque lo que no voy a hacer es seguir el juego del terror, de la delincuencia, porque esos perfiles de Twitter es delincuencia. Encima, como digo yo, ¿a quién defienden y a quién atacan? ¿Vale? Ya está bien, la gente sabe de quién codea todo. Ya sabe cómo somos cada uno de nosotros, de los perfiles de YouTube. ¿Sabe quién busca jaleo, quién no busca? ¿Tanto cuesta, de verdad, dejar trabajar a los demás? ¿Tanto cuesta? Si mi familia quiere hacer vida normal en internet, la hacemos y punto. Y no voy a tolerar que nadie juzgue lo que hago yo. Yo no soy un youtuber polémico, yo no soy un canal de avergonzarme de nada. Todo lo contrario, este canal cada vez va a ser más limpio y más familiar y más mi estilo. O sea, los que sufran de juanjitis aguda van a reventar por los sesos porque van a ver que ese perfil de odiador, de persona sin sentimientos que quieren decir siempre que han dicho que soy, se les cae a cachos. Y con el tiempo verán
quién tiene que cumplir con la justicia y quién no, y quién está haciendo las cosas bien en YouTube y quién no, porque yo no soy nadie, ni tú tampoco, persona de Twitter. Eso es la justicia lo que lo va a decir poco a poco, ¿vale? Y ya está bien de estar diciendo y juzgando como si los demás fueran jueces. El tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Y podéis inventaros gráficas de audiencia falsas, difamaciones, insultos, poner fotos de mi mujer, de mi hijo, de mi padre, hacer lo que os dé la gana. Pero todo va a haber consecuencias. He tenido que certificar casi 300 tweets de una persona que lleva 2 años difamándome en internet. Creo que ha aguantado lo inaguantable ya de pasar de las polémicas. Llega un momento que esto es odio puro. Odio puro. Como decía Paz Padilla en una entrevista que vamos a ver después, es la ciencia de la cancelación. Quieren cancelarte, quieren verte mal. Pero en mi caso, ya todo eso solo me ha superado para evolucionar más, para ser más fuerte. Es verdad que antes, a lo mejor pecaba de inocencia y tragaba y tragaba, tragaba. No voy a callar nunca más. O sea, nunca más voy a callar. No tengo miedo a nadie, no debo nada a nadie. No tengo por qué esconderme, ni mi familia mucho menos, ¿vale? Vosotros sí que tenéis que avergonzaros de muchas cosas que estáis haciendo y tapando, que ni siquiera tenéis los cojones de poner vuestro nombre y vuestra cara, ¿vale? Como la gente que insulta a Vita Dinamita. A Vita Dinamita os da mil vueltas, ¿eh? Que son personas que son francas, directas. Vosotras no. Os escondéis detrás de chats, detrás de equipos de trabajo para difamar, para inventar. 2 años y medio ya, faltando el respeto e inventándose bulos. 2 años y medio de faltando el respeto. Ya está bien. Ya está bien. Sé que no hay contenido, sé que no tenéis nada de qué hablar. Porque no sabéis trabajar, cuesta mucho trabajar. Y lo que es más fácil es difamar, insultar y faltar el respeto continuamente. Sois una panda de vagos. Sois, bueno, todos los calificativos se os pasan por la cabeza, es que no hace falta ni decirlo. Y lo sabéis muy bien. Es que cada uno piensa que la gente es idiota y no se da cuenta todos los problemas. Es que tú ves a los ojos de una persona y te das cuenta de la cantidad de problemas que tienen. Nosotros no tenemos culpa porque siempre hemos hecho las cosas bien. Por eso estamos tranquilos y disfrutando. Disfrutamos de YouTube. Yo llevo en esta plataforma desde 2007. Sé lo que es YouTube, no me lo tiene que explicar nadie. Lo sé más que nadie de vosotros. Y YouTube es magia, YouTube es compañía, YouTube es pasarlo bien. YouTube es dejar ahí, en el recuerdo, grandes momentos. Antes, en otro directo, hablé de que lo importante en la vida son las personas y los momentos que vivimos con ellos. De verdad os lo digo. Y YouTube tiene que servir como espejo de esos grandes momentos. No como un espejo de cosas que tienes que borrar porque es una vergüenza lo que has hecho. ¿Vale? Ya está bien de decir que hago cosas que no hago. No paran de poner vídeos, capturas de vídeos y títulos de vídeos diciendo que están diciendo cosas que no pasan. Que hablo, por ejemplo, de que Mayra Gómez-Ken tiene que irse de un plató y dicen que la estoy matando. Que hablo de que, yo qué sé, Peñafiel, que el otro día fue cancelado por la gente en redes. No sé, es que yo creo que si pongo Guinover, Peñafiel, dicen lo mismo, es que lo estás matando. Da igual, cualquier vídeo, cualquier cosa que funcione del canal, voy a ver que están poniéndolo en Twitter como que yo he hecho una cosa que no he hecho. ¿Y ante eso qué hacemos? Es que son idiotas, son gilipollas, con perdón. No tienen ni idea de lo que hacen. Bastante tienen con su vida. Estos son los míticos que van al baño y lo dejan todo sucio porque no saben hacer nada. Nada en la vida. ¿Qué hacemos con esta gente? Yo lo único que digo es dejarme trabajar. Hay montones de cuentas de YouTube que se inventan barbaridades. Que jamás he dicho nada. Jamás he dicho nada porque no quiero darles promoción. Pero hay cada cosa en cada canal y que tienen el doble o triple de audiencia, pero que para mí esos canales no existen porque se inventan las cosas. Yo no voy a compararme con canales que se inventan las cosas. Hay uno ahí inventándose que se ha muerto el hijo de Bertín Osborne. Yo me he quedado alucinando. Otros que se inventan hijos de reyes. Y otros, literalmente, que van de santos y hacen cosas 3000 veces peores que nosotros. Pero de esos no hablan. Porque hay que hablar del que tiene marca, el que tiene nombre, el que trabaja, el que tiene visitas por las noches, haga lo que haga. Porque no lo entienden. ¿Cómo lo pueden ver? Si es tonto, si es gilipollas, si su comunidad es una secta. Al menos nosotros no defendemos a delincuentes, nosotros no defendemos la corrupción, no defendemos maldad en YouTube. Ya está bien de dar lecciones de moral a nadie. Ya está bien de inventarse paridas, historias. Ya está bien de cuentos chinos.
Si alguien tiene un problema conmigo, que lo hable en privado. Y que la gente deje de ser tan cobarde. Que yo ya sé que toda la gente que hace esas cosas en internet lo hacen precisamente para que me pongan de mala hostia. Pero sale mal, porque no estoy de mala hostia. Cada vez estoy más fuerte. Todo eso que estáis haciendo me está sirviendo para el día de mañana poder hacer esa macro demanda que pedís a gritos. Pedís a gritos y que ya tengo todo preparado y certificado. Y que no hago porque soy tonto, porque ya tenía que hacerlo para adelante de una puta vez. Ya está bien. Luego, si quedáis sin perfiles de Twitter, porque os lo quito, a base de strike y de todas cosas, qué malo es el Juanjo. Ya está bien. Hay que cortar por lo sano toda esta gentuza de redes sociales. Y otra cosa también. Esto de la cancelación a personas de YouTube que se está normalizando, ¿qué es esto? ¿Qué piensan? ¿Que las personas no tienen familia, no tienen gente detrás? Es que ¿en dónde se ha visto que esto sea algo normal, que el público apueste por esa clase de contenidos? Yo ya sé que aquí no hay nadie de esa gente, que aquí es gente honrada que trabaja. Pero qué vergüenza de público que ve esa basura y que hace que esa basura se multiplique como mierda. Yo lo único que le pido al público es que apueste por la gente que dé contenidos, que dé noticias, que se le ocurre, sea paparazzi, sea youtuber o sea lo que sea. También tiene que darse cuenta el público que tiene una labor en ese sentido. Para acabar con la basura, es importante no apoyar esa clase de contenidos. Y para acabar con la basura en internet, es importante denunciar. No solamente tú como usuario. Si tienes un canal de YouTube y están usando imágenes tuyas, cancélalo. Dale strike. Seas quien seas, seas una youtuber que acaba de empezar, seas quien seas, no permitáis que con vuestro trabajo se tire vuestra reputación. Yo puedo tirar todos los vídeos que estén hablando de mí porque lo estoy haciendo. Podría enseñaros un correo, o sea, un correo, 25 correos de Twitter España dándome la razón de más de 25 strikes que he metido en Twitter. Pero desgraciadamente, cuando denuncias tweets por odio, por maldades, por todo lo que están haciendo, por poner foto de tu familia, que mi familia no es personaje público, que nadie sabe nada de ellos. Yo, de verdad os lo digo, nunca he contado nada. Nunca he contado nada y Leli lo sabe y mucha gente que me quiere lo sabe. Yo estoy pagando completamente todo lo de mi padre, que no es precisamente barato. Y mi trabajo, gran parte de lo que gano es para cuidar a mi padre. Y con dos huevos que lo hago. Y jamás en mi vida se me ha ocurrido decir superchat para pagar, yo qué sé, cualquier historia que haría cualquier hijo de puta que hay por aquí en internet. Jamás lo he pedido. Jamás. Y no lo voy a hacer. Para que me estén dando lecciones. ¿Y sabéis lo que me ha costado meter a mi padre donde está? Que ha aguantado hasta casi enfermar yo, ¿eh? Y que me estén todos los días riñendo de que estoy todos los días con mi padre. Para que me estén diciendo ahora barbaridades en internet. Ya está bien de inventarse la vida de la gente. Ya está bien de tocar los cojones. Si no tenéis ni puta idea de quién soy yo. Ni puta idea de quién soy yo, ¿eh? Hablando de que soy un ignorante, un cateto que no tiene ni puta idea. ¿Tú piensas que aquí puedes llegar por casualidad, señor Joe Hunter? ¿Tú piensas que aquí estoy por casualidad después de tantísimos años? ¿Tú piensas que esto cae del cielo, que alguien me lo ha regalado? ¿De verdad me lo crees? Tú sí que eres un vago. Y tú eres un revuelve mierda. Eres un don nadie. Un meme andante. Un hijo de puta que solo inventa. Y que trabaja para no sé quién. Y al final todo está en su sitio. Todo el mundo sabe el perfil de esta gente odiadora. Unos don nadie que solamente sirven para hacer daño y dolor. Y que conmigo no podéis, ni nunca podréis. ¿Cuánta gente hemos vencido y ganado y que ya nadie se acuerda de ellos? Solo quedan dos putos perfiles de Twitter que hay que acabar con ellos. Y lo conseguiremos. Y yo ya no estoy amenazando. Yo he avisado, soy muy tonto. Yo soy muy tonto. Porque tenía que ir directo ya. Que piensen lo que quieran, que hagan lo que quieran. Aquí está Juan José Menéndez. Y no me voy a callar en la puta vida. Y voy a estar aquí todo el tiempo que me hagan los cojones. Y mi familia y yo vamos a hacer lo que nos dé la gana. No voy a hacer ni vamos a hacer lo que vosotros queráis. Ya está bien. Los delincuentes son otros, no yo. Ni debo nada a nadie, ni tengo ninguna denuncia de nada. Y jamás he tenido un problema con YouTube en ningún tipo de nada. ¿Vale? Jamás. Jamás de nada. Para que me deis lecciones de que si no cumplo... Tenéis ni puta idea de normas de YouTube, ni puta idea de la vida, ni nada. Ya está bien. ¿Piensan que si yo hubiese incumplido alguna norma, incumplido algo, hubiese... También dicen que compro las visitas, que compro... ¿Qué estamos locos?
Yo cuando escucho a gente decir que es que se compran suscriptores, de verdad hay gente en el siglo XXI que piensa que se pueden comprar suscriptores. Piensa que no se va a detectar eso al minuto y te puedes perder todo el negocio que has trabajado durante 20 años. Yo es que escucho unas mamadas que dices tú, pero bueno, la gente, ¿cómo puede decir tantas tonterías sin saber? ¡Es que quedas loco! ¡Que estáis para callar la boca, para encerrar, panda de catetos! Yo lo siento por la gente amable que está en mi canal y está flipando de colores. Pero es que si no decimos esto, es que ya está bien, ¡que no nos callamos! ¡Que los alazanes no nos callamos! ¡Que ya está bien de tonterías! Que voy a ser vuestra sombra. Al mínimo error que cometáis os vais a quedar sin Twitter. Y voy a ir por vosotros y voy a acabar con vosotros. De verdad, ya está bien de difamar. Ya está bien de difamar. Y lo siento empezar así, ¿eh? Empiezo tarde, ya tenemos 3.000 personas en 20 minutos y cómo hemos caldeado el ambiente. Sí, ya sé que luego me va a reñir Notorious y toda la gente en plan, no hace falta hacer esto. Sí es necesario, pero por esto, por la salud... ¿Por qué tengo que estar callando yo? Si los hijos de puta son los otros. ¿No os parece? Es que ya está bien, hombre, de inventarse una vida. Que todo está cayendo por su peso. Que los malos están pagándolo todo. Y lo que les queda en 2024. Y nosotros tenemos que seguir nuestro camino de trabajar y de pasarlo bien. Y ya está bien de inventarse una vida. De inventarse polémicas. De coger capturas y de darles una vuelta. Ya está bien de inventarse. Fracasados, que sois unos fracasados, que ya no sabéis cómo seguir sin Rocío Carrasco y Golden Mario. ¿Dónde queda ya todo eso de nuestra vida? Hay gente que no sabe dónde ir. Hay gente que no sabe qué hacer con su vida. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo llevo en YouTube muchos años y llevo hablando de contenidos diferentes toda mi vida. Y al final los que estamos quedando aquí son los que teníamos variedad de temas. Y eso era lo que me decís de mí que yo era. Que si yo era un vago, un fracasado, que solo vivía de la suerte de Rocío, cuando yo llevaba ya 2 años como youtuber puntero. Es que es lo de locos todo lo que se ha inventado de mí. Todas las difamaciones, todas las tonterías. Y cuando se dan cuenta que al final sus mentiras caen y que no pueden continuarlas porque Juanjo es una persona normal y corriente, familiar, y que es buen chaval, que queda muy mal decirlo, Leli, ya lo sé, pero como te dije una vez en privado, que a veces me peco de no tener que hablar de mí mismo, ¿vale? Llega un momento que se acabó ya. ¡Se acabó ya! ¡Rendiros! ¡No podéis conmigo ni vais a poder en vuestra vida! ¡Rendiros ya! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! No voy a caer en vuestro juego. No voy a dar contenidos a nadie. Ya está bien. Yo todo lo que tenga que resolver se resolverá donde tiene que resolverse. Eso está muy claro. Desahógate. No, a ver, no estoy desahogándome, créeme. Yo cuando me enfado soy más, todavía más cabrón. Pero llega un momento que no puede ser. No puede ser, o sea, ¿hablar de mi padre? ¿Hablar de mi mujer? ¿Hablar de mi hijo? ¿De verdad? Es que es de locos. Y todo es porque me va bien. Todo es porque me he cogido unos días en Madrid. ¿Todo es porque he pasado como de la mierda de esta gente? Es que es de locos. No te pueden ver bien. No te pueden ver disfrutar. Ya lo sé, Pili. Ya lo sé. Pero es que hay que ponerlos en su sitio de vez en cuando. Que piensan que la gente es idiota. ¿Pero qué quieren? ¿Acabar en la cárcel? ¿Qué quieren? Es que de verdad. ¿Piensan que todos son demandas civiles? ¿Piensan que no pueden acabar al final con antecedentes de seguir así? ¿De verdad piensan que la gente es idiota... y que no es capaz de gastar un buen dinero en ponerse en su sitio? Porque a mí el dinero me la sopla. Os lo digo en serio. Es mi gran mayor defecto. Yo no trabajo por dinero, por mucho que la gente piense que eso es verdad. Es el gran mayor defecto de mi vida. Siempre he dicho que no me importa el dinero, que no me gusta el dinero. ¡Odio el dinero! Ahora me está llamando Leli y me va a regañar. Ya estoy viendo bien. Hola, Leli. Ahora me vas a regañar, ¿no? No, no. ¿No? A ver. Dime. A ver, ya, tú me entiendes, ya. ¿No? Yo, ¿cómo no te voy a entender? Si me sé la historia, si alguien quiere que se la relate, yo puedo hacer un... Llevan un mes inventándose cada historia cada día. Justamente un mes que no hay noticias. Yo te entiendo cómo estás y, bueno, lo primero, buenas noches a todo el mundo, pero es que ya no puedo seguir viéndote.
Ya lo sé. No puedo porque me está dando taquicardia. Yo. Es que no se puede tolerar. Es que no se puede tolerar. Yo te entiendo cómo estás y lo sé, porque además es una sinrazón, Me está pero Raquel Moreno, yo. le mandamos un beso. Es que Raquel Moreno también ha tenido que denunciar y cosas que no se saben. Encima hablan como si nunca hubiese denunciado. Raquel Moreno ha tenido que tomar acciones legales. No voy a decir no, pero ya está. O sea, quiero decir, estamos hartos de tener que estar denunciando, demandando en silencio, callando la boca. Y encima siguen y siguen. Y claro, es que llega un momento que ya está bien. Ya está bien. A ver, mira, Dime, yo dime. lo único que te puedo decir, Dime. yo llevo mucho tiempo analizando el tema de YouTube. YouTube es una buena plataforma, Es mágica. pero esto no es YouTube, esto es un submundo. Un submundo que Esto se no está tiene nada que creando. ver, esto no tiene nada que ver con la verdadera razón de ser de la plataforma YouTube, en Exactamente. absoluto. Yo lo único que puedo decir, y quiero que lo sepa toda la comunidad. Por razones que no tienen nada que ver, bueno, pues porque ha habido una buena conexión contigo y conmigo, hubo un nivel de confianza desde un inicio por razones X. Esto se ha ido desarrollando a lo largo de casi 2 años ahora, más de año y medio. Yo lo único que puedo decir a todo el mundo que quiera escucharlo es que si ha habido alguien que ha cuidado de sus padres, y en especial en esta última etapa, de un padre. Una persona que además lo he dicho en más de una ocasión aquí, a quien le está costando, y hablo en gerundio, cortar el cordón umbilical con un progenitor, es a ti. Yo sé lo que tú has pasado cada día llevando a tu padre al hospital cada 2 días. Yo sé lo que te ha costado tomar la decisión de llevar a tu padre a un lugar en el que está como un rey, en el que por fin ha podido volver a caminar, ha podido volver a respirar, ha podido volver a jugar con su nieto. No hay derecho, no hay derecho a lo que estas mentes son soldaditos de plomo, con huevos de codorniz, y tienen mente de chatarra, de hojalata, tienen cerebros que no sirven para nada, más que para eso, buscar el ocio haciendo el daño, haciendo el mal. Y no se puede consentir, No porque yo soportan. he sido testigo directa de cada día con el teléfono: Juanjo, Leli, me pasa esto, vamos al hospital, vete al hospital, habla con fulano, habla con mengano, pide el oxígeno, oxígeno para arriba, oxígeno para abajo. Nadie sabe lo que este muchacho ha luchado por conseguir estabilizar a un padre. Nadie sabe las 24 horas de este hombre. Nadie lo sabe, muy poquitos lo sabemos. Yo sí lo sé. Yo sí me sé su rutina. Y yo sí me sé que está siendo el mejor hijo del mundo. Que no solamente y el mejor padre. Lleva a su hijo. Cuando puede, va al gimnasio. Cuando no, se pasa directamente a la residencia para su padre. Pero antes de ir a la residencia, pasa por casa de su padre para abrir las ventanas, para alimentar a los peces, a los animalitos que hay. Y vuelve, y se vuelve a por su hijo, y recoge a su hijo, ¡Alazanes y compra, arriba! y hace la ¡Queremos comida, y le da de comer. like! ¡Queremos like! ¡Like, manita arriba! ¡Like, venga! Porque hay esos soldaditos de hojalata He que por ahí, quitado, he la quitado. India y toda esta gentuza. ¿Por qué no te pones tu verdadero nombre y no das la cara? Siendo mujer, vas de indio. ¿Qué pasa? ¿Que es que así eres más fuerte?
tonta las narices. Decir que quité el audio por error un minuto, perdonad, que quitando lo de las alertas he quitado el micro, perdonad. Ya está todo arreglado, vale. Es que es eso, Leli, mira que hago ejercicios mentales, pero lo he hecho por mí, no lo he hecho ni por la comunidad, ni por lo he hecho esta vez por lo mí, sé, porque Juanjo, no puede lo ser sé. esto no Y puede además tolerarse. sabes que estábamos en contra, yo por lo menos, estoy en contra, además, porque yo sé cómo tú estás, yo no, a mí no me gusta darles carnaza, te lo vuelvo a repetir, a este ejército de soldaditos, que no sé quién los dirige, ni me importa, pero son soldaditos al servicio de unos intereses espurios que a nadie nos importa, que no nos importa, que esta comunidad a la que yo tengo tanto que agradecer, porque me estáis haciendo una compañía inmejorable, nadie sabe lo que yo estoy pasando en este momento y la ayuda que esta comunidad me está haciendo, empezando por ti, que otro se le llena la boca de decir que la gente hace labores sociales, labor social la que tú haces aquí, labor social la que hace la gente de tu comunidad, que no me han dejado un solo día, y digo un solo día, de la mano, que los tengo cada vez que lo necesito. ¿Eso dónde lo consigues? Yo no veo que eso ocurra en otro canal. La verdad es que tampoco me paso por otros canales. Me importan un comino. Y yo, llegará el momento en que tome una decisión y desaparezca un tiempo porque lo necesito. Porque no puedo con tanta mierda. No puedo con tanto soldadito de plomo y con ese cerebro de hojalata que es que no sabe casi ni leer ni escribir y se dedican exclusivamente a hacer el daño. Porque saben que quieren hacer daño. Lo que no saben es que estás protegido, que tienes guardia pretoriana, que tienes gente que te apoya, que te alaba y que te dice cuando haces las cosas que no creemos que estén bien. Yo la primera. Y me da igual. Y si vienes a Madrid y tú me dices que tienes 10 minutos nada más entre un evento y otro, como yo quiero verte, quiero ver a tu familia, no solo a ti, a tu familia, me voy, me cojo un taxi, lloviendo como estaba diluviando a cántaros, me voy y me estoy contigo el tiempo que tú puedas concederme por estar en Madrid, porque yo soy una más y voy en representación de una comunidad que te quiere, que te apoya y que está aquí cada día y sabe lo que te están haciendo. Y es lo único que quiero demostrar esta noche, el apoyo general que tiene tu comunidad. Que 557.000 no se consiguen porque sí. Que sí, que a lo mejor hay muchos que llevan ahí mucho tiempo y que a la gente se le olvida. Pero tienes muchos nuevos. Yo me acuerdo los que tenías el día que yo comencé contigo. Me acuerdo perfectamente. Y has superado los 100.000 en el año y pico que llevo contigo. Es que es una cosa que la gente no entiende, ¿no? ¿Por qué crecemos cada 3 días 1.000 suscriptores? Pues porque tocamos diferentes temas, diferentes campos y diferentes personas. Antes solo había un nicho que era el tema Rocío Antonio David. Y ese nicho ya lo hemos superado hace tiempo y seguimos creciendo por nuestro camino. O sea, hasta eso están rebatiendo. O sea, he visto tweets... Pero este es un canal, es un blog, claro, de opinión. Y cuando no hablamos de higos, hablamos de pera o de manzanas o de lo que te salga a ti, como dices, del chichirisco, como dice la otra, o del fafarique, no sé ya qué palabras son las que tú utilizas. Fafarique, sí, sí. Me da igual lo que te salga de la peineta o del gorro de Papá Noel que llevas... Que tienes ahí. Está por ahí, sí. Que da igual, es tu blog. Y tú hablas de lo que te sale de las narices. Y la gente de tu comunidad, normalmente, que yo veo el chat, aunque no intervenga, yo veo que se implica, que opina sobre lo que tú estás haciendo. Y eso es lo bueno. Que tú estás atendiendo a la comunidad con lo que la comunidad te pide. Y participamos. Unos de una manera y otros de otra. ¿Cuánta gente no te manda audios? Están encantados. Lo bonito, hace el último jueves que hiciste, hablando con la gente de tu comunidad, leyendo como estabas leyendo los mensajes que se estaban mandando, que es muy difícil, porque somos muchos a la hora de escribir. Y tú estás solo. Y estás solo trabajándotelo solo. Tú no tienes un editor. Tú no tienes una tribu de gente trabajando para ti. Te lo estás currando solo. Joder, lo único que yo pido es respeto
por alguien que se lo está currando, que es su medio de vida, y que si sacas a tu hijo y la Verdelis, esta que salía en Gran Hermano, con los 7, 8, 10 hijos que tiene, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es un blog familiar. Es que lo de mi hijo yo entiendo que la gente no lo entienda, pero... ¿Por qué no vas a sacar a mi hijo ya sabe de qué trabajo, y ya me pregunta cosas técnicas, o sea, estos niños de 5 años tienen como 10, y dices, es que yo quiero salir, quiero que me saques, porque es que además tiene la sensación de como que estoy despreciándolo. ¿Y cómo no me sacaron en un vídeo familiar concreto? Claro, si el problema lo tendrían los demás. El problema tendrían los demás. Veo cómo se maneja. Veo cómo maneja el móvil. Veo cómo maneja los videojuegos. Es que lo he visto. Que estos niños nos dan sopas con onda. Pues claro que lo veo. Y he visto la educación en tu hijo. Y he visto cómo el otro día cuando yo llegué, y te lo he comentado, cómo hablando con él, los niños son pequeños pero no son tontos. Le dije, Pepín, cariño, estáis en Madrid y yo necesito hablar con papá unas cositas. ¿Te importa? Yo sé que este es tu tiempo con él, pero ¿te importa que hable unos minutos con él? Y me dijo, vale, ok. Tranquila, la sana arriba, queremos like, queremos Andrés, like. Está diciendo, deciros que la magia de Twitter arriba, es verdad, se cumple. Like, beca. Andrés, le mandamos un beso y un abrazo, sí. Algún día hablaremos. Pero sí, Andrés, mandamos un beso enorme. Es que, a ver, yo estoy harto de la gente que inventa, que calumnia, que... mi hijo ya es lo suficientemente mayor para saber cuándo uno está bien y cuándo uno está mal. Por eso yo estoy planteándome todo de una manera muy diferente, muy madura. Yo estoy pasando de toda la basura más no poder. Y estoy haciéndolo por él, sobre todo, ¿no? Tú veías, por ejemplo, que si veía que iba a hablar de algo, viene él a decirme que un juguete o no sé qué. Sí, no quiere sí. que tenga polémicas ninguna, él quiere protegerme lo sé, su mundo. Lo sé. Y es lo por que eso, hago. Por eso, cuando él vio que hablábamos tranquilos, tú viste que incluso cuando dijimos ya de irnos, teníais que ir a comprar a un gran almacén, él dijo: ay, no, quedaros otro ratito más. ¿Te acuerdas? Estaba tan tranquilo, viéndote a ti tranquilo, viendo a su madre tranquila, hablando cordialmente, como una familia. Como si yo fuera a la tía de Madrid, que viene a veros 5 minutos porque no hay otro momento, a felicitar las fiestas y a darnos un abrazo porque lo necesitábamos ambos. Yo necesitaba tu abrazo. Ese abrazo fue un chute de energía total, ¿a que sí? Pero yo... Tanto cuesta que nos dejen en paz, si no nos metemos nunca con nadie. Yo me puedo confundir opinando porque la gente opina distinto. Por ejemplo, es que lo que no es normal es que el otro día murió Itziar Castro, y porque dije ha muerto Itziar Castro, conocida por esto y por lo otro, la gente vaya a atacar a mi mujer. Es que yo lo siento, pero Itziar Castro era mujer polémica, pero yo no tengo por qué meterme en sus polémicas. Yo solo dije un enunciado y no dije nada, es que ni opiné de ella. Entonces, claro... que la gente podría decir, no, es que no era así, era esa. A ver, ahí está, pero ¿qué pinta mi familia mis cosas? ¿Por qué no se puede? Es que da igual lo que comentes. Lo hacen exclusivamente para hacer daño. Porque saben que eres una persona sensible, es una persona que quizá a lo mejor ya no se lleva en este tiempo tan individualista, tan superficial, tan plástico, en los que los sentimientos parece que no están de moda. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros podemos hacer esto. O sea, nosotros podemos, mi familia puede salir, porque no tiene nada de qué avergonzarse de mí. Claro que no. Ese es el problema. Y eso es lo que no entienden. Es que además el hablar de sentimientos, joder, es que eso no se va a pasar de moda nunca. Es que tú puedes hablar de lo que te apetezca. Pero no. Es que los demás lo que no pueden hacer es coger el tirachinas y venirse al canal de Juanjo Blog a hacer entrenamiento de tiro, hacer prácticas de tiro. A ver dónde le doy hoy, ¿en el pie o en el ojo? A ver qué inventamos hoy, ¿no? A ver si hoy me invento de que he conocido a la vecina de Juanjo, o hoy he hablado con alguien que conocía a la madre, o cada día un invento. Y claro, llega en su momento y dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué paripé es este? ¿Qué cuento de historia es este? Y claro, dices tú, ya está bien. ¿Vale? Mira, lo único que estoy de acuerdo en lo que ha escrito Andrés, el de Twitter,
Es que la magia de Twitter, cuando hay un mago como él, funciona. Es lo único que puedo decir. Hay magos que necesitarían más magos como él en Twitter. Es que las plataformas son buenas y tienen cosas muy positivas. Pero claro, es que en el momento que está la gente lo quiere volver un negocio... Hay mucho cerdo, Juanjo. Esto, tu canal es como echar margaritas a los cerdos. Que es que no lo pueden asimilar. Y los cerdos, donde están a gusto, es en el barro. Yo por eso te pido muchas veces que no te bajes al barro, porque ellos lo disfrutan. No te creas, no, no te creas. Hemos tenido que ponernos contundentes. Terminas ensuciándote y no tienes por qué. Hay veces que hay que ponerse firmes, Leli, porque si no me hubiese puesto firme en su momento, no se hubiesen parado muchas cosas. Quiero decirte, a veces es necesario. También te digo que si no te pones firme y no avisas de las consecuencias, esta gente sigue, porque es como gente que no tiene cerebro, como zombies, solo van a lo que saben hacer, ¿no? Pero más de 300 tweets de odio, de invenciones, que te quedas asustado. O sea, una cosa es que no mire un tweet y de repente vea ese perfil, vaya mirando y dices, no puede ser, es que esto no es de ahora, es que esto llevan aquí 2 años a pico y pala. Y claro, yo lo que me doy cuenta es que el llevarlo todo con normalidad, el empezar a hacer lo que quiero hacer en mi canal, que es temas más tranquilos, todo, las noches como están ahora, que estamos cada día más punteros en los directos por algo, en los shorts a tope, los vídeos cada vez se están haciendo más virales, quiero ese camino, pero sin mentir al público. Es que este canal nunca ha mentido al público, por más que intenten decir, ¿vale? Y esa es la clave, no engañar, que la gente cuando pincha aquí sepa que siempre va a haber algo, una bomba, una exclusiva, una persona de valor. Esa es la clave, ¿no? Y sobre todo... Pues mira lo que está diciendo Chuscano. Dedícales un baile. Ah, no tengo muchas ganas de bailar. Dedícales un baile, que a lo mejor es lo que les entona. Es que no se puede consentir, de verdad que no. Yo, mira, te lo digo de verdad, yo creo que la gente que ya lo sé, que lleva en tu canal tiempo y que me viene escuchando, ya sabéis que yo... A ver, yo me considero una persona de principios, pero también soy una persona que digo lo que siento y no me he parado. Ahora trato de ser un poco más cauta en algunos temas, pero me cuesta. Y hoy, sinceramente, tenía un nivel de cabreo desde por la mañana supino. Hay veces que me sale mal. Están mandando superchats muy bonitos. Mira, dice Chela Neira, te has portado muy bien y has llevado a todos al lado. Un beso enorme, muchas gracias, Chelo. Yo, hay veces que me da mucha pena que os enteréis de cosas, porque yo, por ejemplo, yo asimilo bien las cosas y las voy a tal, ¿no? Pero cuando veo que estáis sufriendo ya la gente que me quiere en el chat, o, bueno, mi familia no, porque mi familia afortunadamente no se entera de nada, porque yo me aseguro que no se enteren, y si hay algo que enterarse se lo digo yo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando intentan atacar a los míos, yo no hago que se enteren para que no sufran, porque es lo que quieren precisamente, ¿no? Lo sé. Ellos lo que quieren es... que Juanjo se quede sin contactos, sin colaboradores, o incluso que su familia se canse de él. Es como un cáncer. Es como un cáncer. Sí, sí, pero lo llevan haciendo toda la vida, porque ahora soy yo, otros años fueron otros, que unos acaban en sentencia, otros no, otros lo acaban dejando por acoso, y que no, que conmigo no... Conmigo sí que lo vais a tener muy crudo, ya os lo digo yo, porque vais a acabar vosotros escaldados. Vosotros, los del otro lado. Mira, un cabronazo o cabronaza podemos ser todos. Y a mí lo que me fastidia, por no decir lo otro, o sea, lo que me produce intensos minutos de acción sexual, porque me jode, es el tenerte que reprimir muchas veces. Entonces, hay momentos en los que uno tiene que lanzarlo, dejar que salga, dejar que fluya, pero una vez que ya lo has dicho, se acabó. No, eso por supuesto. Y lo que digo es que... Porque lo único que pretenden es exclusivamente dañarte. Lo que no saben es que tienes una capa de vaselina que por mucho que te duches por la mañana te escurre el agua. Eso es lo que no saben. Que una cosa es intentar hacerte daño y otra cosa es conseguirlo. Y yo te lo vuelvo a decir, estoy aquí porque creo en ti, creo en tu nobleza. Que puedes ser un cabrón como yo una cabrona. Todos podemos hacerlo. Y a mí lo que me sabe mal es que este submundo de YouTube está consiguiendo que saque lo peor de mí. Y no me gusta. A mí no me gusta. A mí lo que me gusta de Leli es que, independientemente de que esté desaparecido o no en YouTube, es una persona que siempre está ahí. Y que no miente, ni manipula, ni engaña.
Porque dirá la gente, ahí, también sabes también cómo es la gente, ¿no? De que Juanjo se deja sorber. ¿Sabes cómo soy de cabezón? O sea, yo tengo aquí directos que tú los hubieses reprochado enteros, porque es Bueno, totalmente contrarios a tu forma de pensar. quien crea que a ti se le puede manipular, va listo. Yo creo Vale. que hay una cosa que tenemos en común todos los youtubers y es que somos muy personalistas, para Que yo llegar lo aquí. entiendo y lo respeto, pero siempre te doy mi opinión, Sí, con sí. independencia de que te pueda gustar o no. Pero ahí la tienes. Es un elemento más que tienes de juicio para sopesar. Es por el único motivo por el que lo hago. Date un criterio, porque a lo mejor no has pensado en él. Pero yo te lo digo porque necesito decírtelo, porque hay confianza suficiente para yo podértelo decir. Y el día que no, te lo he dicho muchas veces, Juanjo, cuando algo yo te diga y no te guste, ¿qué te digo? Échalo ¿dónde? A la papelera de reciclaje. Punto. ¿Sabes lo que me Pero lo jode? tengo que decir Que porque lo siento. pienso tantas veces, ¿cómo estaría YouTube sin esta clase de personas? Porque es Pues verdad. estaríamos tan a gusto. Es que además, te digo una cosa, es que da igual el canal, todos tienen sus haters, eso es verdad, inventándose, intentando coaccionarte y tal. Yo, de verdad lo digo, yo siempre voy a respetar a todo el mundo, independientemente de las cosas que pasen, porque yo creo en la libertad de cada persona. Pero lo que no puedo hacer es quedarme impasible de ver barbaridades y tonterías humanas que no, que solamente son para hacer daño. Y no puede ser. Incluso hay gente que se organiza para hacer daño a alguien en concreto por solamente estar aquí colaborando, ¿no? Que ya hemos tenido testigos en directos comentándolo, el acoso que han recibido. Y gente importante, que no venía a mencionar el nombre, ¿no? Y claro, llega un momento que dices tú, joder, ¿qué es esto? ¿Esto qué es la guerra? ¿O cómo va? Es que hay gente que parece que se le va la Mira, vida con los números. yo pienso que la gente que sigue a esta gente tiene que llegar un momento en que se aburra, Pero es gente porque la muy. maledicencia, la maldad, no tiene recorrido, tiene un camino muy corto. Es que no da placer. Es que la maledicencia y la maldad no da placer con lo a gusto que se está en este canal, que la gente se interesa. ¿Cómo está una? ¿Cómo está la otra? Si sabe que algo le ha pasado a una, te vuelvo a repetir, hablo de mi caso y me da igual que luego cuatro bandarras vayan diciendo que es que yo soy tu favorita. No, yo no soy favorita de nadie porque no estoy ni casada con ningún sultán, ni con ningún emir, ni con ningún rey. No soy favorita de nadie. Soy un ser individual que me rijo por mis principios y estoy aquí porque me sale de la peineta y porque quiero a este youtuber y le quiero bien. Como quiero a la gente a la que yo Muchas gracias, quiero, Andrea. a mis amigos. Que también Punto. en Twitter van a por Evita también por eso. Todos los días le van con cosas que yo he comentado como si ella fuera mi madre. Una cosa es que nos queramos, que nos apoyemos y que consideremos que somos personas nobles. Y otra cosa es que yo responda por cosas que haga otra persona. ¿Por qué no? Porque todos ¿Qué cometemos pasa? ¿Que la errores. gente no puede entender lo que es una verdadera amistad? ¿Es que no lo puede entender? Me lo contó Es un que yo a lo mejor te dijo. conozco a ti más que conozco a mucha gente a la que conozco hace 10 años. Me lo contó que está mandando superchats, está diciendo que estoy sacando el espíritu de Pelayo, pero un poquito sí. Que es Claro. que yo voy a. O sea, hoy tenemos escaleta, tranquilidad, tenemos muchas noticias que comentar. Precisamente vamos a empezar con Paz Padilla, que la han Pues intentado mira, Paz cancelar. Padilla es una de las que ve hace tiempo, yo me acuerdo cuando todavía estaba en Sálvame, intentó denunciar cuentas de las redes sociales y no les sirvió de nada, precisamente porque están sumidas en el anonimato. Y de eso se valen. De eso se valen. Ojalá este gobierno de una puñetera vez obligue a toda la gente en Twitter a declarar sus nombres, apellido, dirección, teléfono, todo. Ojalá pasen ya de una puñetera vez esa ley, porque es necesaria. Es necesaria. Hasta que no ocurra algo como pasó con el 11M, en que obligaron a todo el mundo a las tarjetas prepago a tenerse que identificar, hasta que no ocurra algo así, seguro que no lo hacen. Pero habrá que pedirlo entre todos, tendremos que pedirlo en todas las redes sociales donde nos puedan escuchar, en la red social del gobierno, el que lo tenga, habrá que pedirlo. Es necesario de una puñetera vez. Y perdonadme, comunidad, estoy muy cargadita hoy, aparte de la pena que tengo, tengo un cabreo supino y lo siento. Siento que me tengáis que estar escuchando así, porque en este momento lo único que me apetecería sería daros las gracias por todo el apoyo que dais a Juanjo y que me estáis dando a mí, la compañía que sin saberlo me estáis dando en estas noches en las que noto tanto.
la ausencia de mi hermano. No te pongas así. Y se acabó. Ya no quiero seguir hablando. No, no, no. Que yo te agradezco de corazón todo, de verdad. Yo sé que hay gente que no estará entendiendo nada, que casi mejor, porque eso significará que no tienes redes sociales. Pero no, no es sé. Que lo que han hecho hoy contigo, ese tweet. Mira, voy a enseñarlo para que lo vea. Tan desafortunado, mira, tan maledicente. Es que eso es maldad y eso es una calumnia. Es que te están calumniando, Juanjo. Es que eso raya el delito. Todos podemos tener pensamientos sobre una persona, sobre un youtuber, sobre el chat que pueda tener ese youtuber. El pensamiento no delinque. Lo que delinque es poner, verbalizar ese pensamiento sin ser verdad. Eso sí que es un delito. Es que hay muchas cosas que tengas que hacer, bien pensado. Hay muchas cosas que bien la gente no sabe y no tienen por qué saber, pero lo que sí voy a decir es que muchas veces me riñen de que voy demasiado a ver a mi padre, de que tengo que, lo que dices tú, ¿no?, cortar un poco más el cordón, pero no puedo, porque siempre lo... Pero tú vas lo que te sale, te vuelvo a decir, de tu calva, joder, ¿a quién le importa que es tu padre? ¿A quién le importa tu vida? Mira otro mensaje de odio aquí. ¿Quién te da de comer a ti? Mira qué mensajes de odio. Metiéndose con mi mujer, metiéndose con mi hijo, diciendo cómo va vestido. O sea, de locos lo que está pasando. Y todo es precisamente para que deje de tener normalidad en mi canal, de hablar con mi familia en los vídeos. Vamos, porque... estoy viendo, es que ahora estoy viendo en pantalla el tuit esta mañana. Es que es una vergüenza. Es que es una vergüenza, y lo digo yo, y si tengo que ir de testigo donde tenga que ser, iré de testigo, porque yo he sabido el día a día, minuto a minuto, de lo que a ti te costó llegar a esa determinación. Es que yo lo sé tu día a día, porque te pregunto por tu padre, por los días, igual que tú me preguntas a mí cómo estoy, porque comunidad, si hay alguien que no me ha dejado de la mano, ha sido este youtuber, él y gente de su comunidad, a las que le estoy inmensamente agradecida, igual que estoy al 95% de esta comunidad. Siempre hay cuatro que se quedan fuera, pero el resto no sabéis la compañía que me estáis haciendo, no sabéis el bien que me estáis haciendo. Así que gracias, que... y gracias por apoyar a Juanjo, porque de verdad... Es que no te quedas pequeñito porque no sabes qué hacer, porque no tenía pensado este directo así, no te creas tú que lo tenía claro, no tenía muy claro, por eso también he tardado, ¿no? Porque hay veces que tú lo sabes bien, que estoy muy enfadado, muy caliente, en plan de que a lo mejor me ha pasado algo en último momento, porque yo no me quiero enterar, pero te lo acaban diciendo. Lo sé. Y a lo mejor empiezo y de repente he conseguido evitar hablar del tema, ¿no? Pero creo que ya toca, creo que ya se están tocando muchas teclas que no, que es verdad que lo hacen para esto, a mí me llevan avisando más de un mes que están intentando que yo me equivoque para hacer cosas, vamos a dejarlo así. Y yo agradezco de corazón a todo el mundo que está ahí ayudándome e intentando que estas cosas no pasen, ¿no? Pero lo que no puede ser es estar evitando constantemente ataques de alguien que está atacando. Entonces... Pues ya está. Hoy, Juanjo, ponle puertas a tu comunidad. Ponle puertas al campo, no se le pueden poner puertas, pero a toda tu comunidad sí le puedes poner puertas. Y se acabó. Ya has dicho lo que tenías que decir. Vas a hacer lo que te salga de la calva o de la gorra que lleves cada día. Y a nadie le importa. Bueno, las ganas de cantar, el a quién le importa. Que también hay montones de tweets así, ¿eh? O sea, basta que suba una foto sin gorra para que me insulte. O sea, son gente que dice que yo me meto con el físico de las personas y están constantemente metiéndose insultándome a mí por mi físico. O sea, es la incongruencia. Son personas que te dicen que tú eres muy hijo de puta, pero resulta que están defendiendo personas que, vamos a dejar ahí, que oficialmente son hijos de puta. Entonces, claro, llega un momento en que dices tú, esto es de locos, no puedes hacer caso a esta gente, que solo vive de hacer daño, que solo vive de que estés mal, que no lo están consiguiendo porque hoy, no sé por qué he saltado, pero estos días he estado muy bien de felicidad en Madrid, con mi familia, disfrutando de todo, viendo a Papá Noel, estando en los musicales, estando contigo, que esa tarde me ha prestado muchísimo, tengo que decirlo así, y siendo feliz, que es lo que tengo que hacer, que tengo 41 años, claro, yo no claro, tengo tiempo de estar perdiéndolo en y tonterías además, de tipo. Juanjo, una cosa que no has contado. ¿Qué ha pasado? Que ¿qué para pasó? Mí fue muy importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó durante el tiempo que estuvimos juntos? ¿Qué no hice yo? ¿Qué no hiciste tú? Fumar. No fumaste. Y no lloré. Ni fumé, ni lloré.
que lo sepa todo el mundo. Me lo prometí a mí misma y dije, lo tengo que conseguir. Mira, tengo una imagen de Leli que no es consciente ella. Cuando yo bajé del ascensor, estaba esperándome, porque cuadró y está por aquí. Vale, pues vamos a verla. Y estaba en un sitio, en un sofá precioso del hotel, y estabas guapísima en esa esquina. Estabas en plan, no sé, Pepín no ha tenido abuelos, como quien dice, ¿no? Bueno, sí, a ver, ha tenido abuelos, pero me entiendes. Abuela, por parte de padre, no, casi no se acuerda, desgraciadamente, ¿no? Y tú hacías de ese papel y fue muy bonito, de verdad. Yo, a veces me da mucha penina, o sea, tiene la madre por parte de Águeda, que es un primor y que la quiere muchísimo, pero claro, yo me he quedado siempre con esa cosa de mi madre, que quería darle besos, quería darle abrazos, y que o sea, Pepín solo recuerda de que le daba besos muy fuertes, es el único recuerdo que le queda ahí. Pero qué rico, cómo se acercó, cómo le dije que sentía muchísimo la pérdida que había tenido de su Mario, pero que le llevaba un sustituto hasta que papá hiciera la magia de traerle otro nuevo Mario. Y qué rico, cómo la abrió, que estuvo tan afectuoso, estuvo tan rico. Es que fui a ver a la familia, es que no solamente te iba a ver a ti, es que para mí ya, es que sois familia. Somos como la familia elegida. Margarita Zapata dice, Juanjo, el odio mata y estas personas que hablan e insultan están muertas en vida. Es que habría que verles cómo están. Suelen ser las míticas que están, como digo yo, despeinadas, sin horario, sin trabajar y sin vida. Porque es que encima son personas que están 24 horas en las redes. Constantemente en redes, subiendo barbaridades. Luego pinchas, tienen las mismas personas de común de seguidoras, con sus iconos mismos en sus nombres. O sea, es como una panda de delincuentes. Soldaditos. Son soldaditos de plomo con cerebros de hojalata, Juanjo. Que tú no puedes tener luz, que tú no puedes destacar, que tú eres tonto, porque te lo decimos nosotros, y tú no puedes tener familia, porque tú solamente trabajas por el dinero. Y tal, pum, 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 pum. Y claro, están tan alejados de cómo soy yo. ¿Te acuerdas cuál os dije un día que era una de las frases favoritas de mi hermana? ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Los de él. Nada más, Juanjo. Que mi madre decía que, ¿cómo lo decía? Mi madre decía que mándalos a la mierda, ¿no? Y mi madre decía, a tomar por saco el abanico, que se acabó el verano. Pues ya está, estamos en invierno. Bueno, pues ahora voy a hablar de Paz Padilla y de, por fin ha hablado de, ha sido valiente, porque Paz Padilla ha sido una persona muy puteada, que cuando, ella nunca ha negado debates, pero siempre se han inventado cosas de ella, entonces viene muy bien además hablar de esto ahora. Porque creo que ha sido gente muy injusta. Siguen diciendo que ella era una negacionista de las vacunas y no es verdad. Mentira. Solamente dijo que no evitaba volver a enfermar y le han querido darle la vuelta para atacarla, ¿no? Que también te digo que hoy en día ese debate es hasta infantil. Pero que Paz Padilla a día de hoy tenga que justificarse de todo y que siga siendo atacada por... Pero pasa igual, Juanjo. Exactamente igual. Paz Padilla. Paz Padilla brilla que por su peta, cuenta. Que lo peta por donde pasa. Que peta su espectáculo, que yo lo vi el año pasado y lo disfruté como una enana, de verdad. Lo disfruté como una niña pequeña, igual me reí, lloré, salté. Eso es lo que tienen. Qué mala es la envidia, qué malo es el color verde para esto. Qué malo. Y sobre todo para el que lo sufre. Es lo que me consuela. Que la vida son dos días. Que me lo digan a mí ahora. Yo ahora no me voy a privar de nada, ni de decir, ni de opinar, ni de sentir, ni de vivir lo que la vida me ofrezca. Hoy me ofrece estar aquí contigo. Mañana, quién sabe dónde. ¿Quién sabe dónde? A lo mejor me voy a Capri, que tengo tantas ganas de volver. Y desaparezco un tiempo. Y me olvido de todo. Y me vuelvo a reconstruir, como ya lo hice una vez. Leli, a recomponer. Tú ayudabas a mucha gente antes. ¿No te ha gratificado ver gente que has ayudado y que salieron de ese hoyo donde estaban? Hombre, claro. Pero yo no he ayudado como tal. Yo he prestado mi conocimiento, una mano cuando la gente me lo ha pedido, y muchas veces en detrimento propio. He aparcado lo mío y... Porque es que me sale así, es que me sale el alma. Es como que yo ya tendré tiempo para mí. Y claro que me ha gratificado. Pero a mí me estáis ayudando vosotros. A mí me estás ayudando tú, me está ayudando tu comunidad. Muchísimo. A mí tu comunidad me está dando, y la gente que yo he conocido por ti o a través de tu comunidad. Hay mucha gente importante. Y efectivamente,
Ahí incluyo la magia de Twitter también. Muy importante. Que existe, ¿eh? Que lo estamos descubriendo estos días. Claro que existe, claro que existe. Que te mando un beso enorme, que la gente está encantada, de verdad. Has hecho que Raquel Moreno vuelva a escribir, ¿eh? Que eso hacía tiempo que no pasaba. Pero... Te mando un beso muy fuerte para ella, para su madre, espero que esté, que siga bien, y para Olga, y bueno, todas sus hermanas, pero en especial para ella. Que hay que centrarse en las Navidades. Hoy te cuento una cosa bonita. ¿Te cuento una cosa bonita? Sí. Yo he puesto los adornos en toda la casa, hemos puesto el árbol, y quieras o no, ya es bonito porque ya como te da energía. ¿Has visto que te has disfrazado y todo? Sí, bueno, me falta el gorro, no lo he puesto. Jo, 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 jo. Pero no dejes crecer esa barriguita para ser como Papá Noel, ¿eh? La barriguita, no sé qué voy a hacer con ella. Sigue con las buenas costumbres del gimnasio. Esta semana, es que es lo que estaba pensando yo con Águeda, es que tengo tantas cosas que hacer, que si me quitas el gimnasio esta semana, oye, esta semana pasada apenas he ido, ¿eh? Tengo que decirlo, porque entre puente y demás, pero sí. Que me ha encantado, oye, Madrid, vaya locura de gente, ¿eh? ¿Verdad? Y sobre todo lloviendo. Es lo que más odio en Madrid cuando llueve. Yo solo tuve un poco de lluvia el día del Parque del Retiro, que decían que al día siguiente iba a llover, y yo, madre mía, pero no llovió. Hoy por la tarde, el día que yo fui a veros, ese día estaba diluviando, o sea, desde mediodía, estuviste por la mañana en el Retiro, desde mediodía comenzó a caer, caían chuzos de punta, de hecho mi hija cuando le dije que iba para allá, mami, digo, llevo paraguas tranquila, además me cogí un taxi, me dejó en la misma puerta del hotel, ¿qué más quieres? Pero vamos, diluviaba, ese día es el mejor día que pudiste elegir para podernos tomar el refresco en el hotel, porque en la calle hubiéramos hecho el ridículo. Oye, pero el caos de Madrid cortando carreteras cuando hay puente. Y luego me decía el taxista que era porque había tanta gente que se lanzaban a la carretera porque no entraban en las aceras. Y yo, madre mía, o sea... No, y en la Gran Vía también cortaba la policía municipal, tenía que cortar cuando llegaba un momento que estaba... Por eso muchas veces no podías acceder en taxi hacia la Gran Vía, porque se lo cortaban de la cantidad de gente. Yo el trauma que tengo es que... Siempre en el puente de la Constitución es algo que pasa... Porque aprovecha todo el mundo para venir a la ciudad, a la capital del reino, a ver la capital del reino. Pepín, ¿no?, flipaba con las banderas que hay de España por todos lados, porque claro, en el Día de la Constitución. Y yo lo que flipé es que, jolín, él guarda un muñeco en un bolsillo y desaparezca en 20 segundos. Porque yo estaba mirándole porque no me gustaba el sitio. Y en 20 segundos desaparece, yo miro alrededor y ya no estaba en ningún lado. Yo no sé a mí si... lo que más gracia me hizo es que me dijiste que le preguntaste hasta a los vagabundos. Claro, porque son los únicos que estaban parados. Pero que es inocente, pensando que si lo encontraron se lo van a quedar, ¿no? ¿O qué? Pobrecillo, no. No, yo pregunté a todo el mundo, ¿eh? Fui contracorriente. En, o sea... en la zona en la que vivo, en Facebook, yo tengo cuenta de esta zona y cantidad de días, veo mensajes. Se han encontrado unas llaves en tal banco o en tal. Quien las haya perdido, este es el número. Ponen un número de móvil para que la gente... Se ha perdido un perrito, no sé qué. Han encontrado un gatito, tal. Es que casi todos los días en Facebook, en la página de aquí de la zona en la que yo vivo. Quiero decirte que hay muchas veces que tú encuentras algo. A mí me ha ocurrido. He encontrado algo en la calle y lo he puesto. Si había un escaparate, en el escaparate más próximo, unos guantes, unas llaves, lo que sea, lo he dejado ahí porque la gente, si hace el mismo recorrido por el que ha pasado, pues se lo puede encontrar. Pero... un Mario, pues es muy goloso. Es muy goloso y además con tanta gente tampoco podías parar, ¿no? A coger el muñeco y dárselo a la persona adelante, entiendo. Es cierto que yo lo intenté porque, oye, tiene un valor sentimental, porque se lo había regalado el abuelo de él. Y claro, lo intenté. Había que intentarlo al menos, lo intenté 3 veces, pregunté a todo el mundo, en los locales, a ver si alguien, lo mítico, mirando a ver si alguien lo había puesto en alguna papelera o nada, pero no. Imposible. Ya compramos un repuesto, ya le dije, mira, el alma del muñeco está aquí, está tranquilo, pero es cierto que es muy complicado. Porque claro, hay niños que juegan como si fueran objetos inútiles. Pepín, es verdad que, y es lo que me gusta, es como que le da vida a los objetos, y eso es también parte de lo que no se puede perder. Un niño tiene que jugar, tener imaginación y a tope. Claro, cuando marchábamos decía, madre, es que no te da pena dejar al Mario en Madrid. Y bueno, hombre, igual tiene su propia aventura. A saber, claro, dónde ha acabado. Claro. A lo mejor ha encontrado un nuevo dueño y a lo mejor también lo cuida bien. Y es lo que le tienes que decir. Que a veces las cosas, bueno, no tienen... Hay algunas cosas que no se pueden reemplazar. Había muchos carros de niños detrás. Igual ha acabado algún niño. Hay institutos, ¿sabes? Hay cosas que no se pueden reemplazar en la vida.
pero que la vida también se encarga de enviarte buenos sustitutos que cumplen una misión, que es la de darte afecto, darte cariño, darte comprensión, empatía. Yo creo que todo el mundo ha perdido siempre algún muñeco, un juguete o algo, y eso sirve también para que valores las cosas, ¿no? Es una lección de vida. Igual que es importante decir no, igual que es importante reñir, porque si no creas monstruos, creo que es una lección de vida. Poner límites, efectivamente. Creo que es una lección de vida. Esa es una forma de empezar a lidiar con la frustración. Es algo que muchos jóvenes de hoy en día... Es muy difícil los niños. Ya te digo. Bueno, pues te mando un beso enorme. Gracias. No cambies nunca. Y perdóname, a veces me siento mal de que paséisme los ratos por estas cosas que no tienen que ver con vosotros y os afectan como si fuera. Pero Juanjo, esto forma parte de verdad. Cuando la amistad es verdadera, yo te lo he dicho más veces y lo he dicho aquí en el canal, y perdona que reitere la frase, la risa no necesita cómplices, aunque a veces los tenemos. Yo la primera, yo me río con las amigas que tengo por la tarde, con las que hago multillamada, y a veces que me río hasta de mis propios chistes cuando los he escuchado 100.000 veces y me lo sé, pero me río. Pero la pena, el llanto, los malos momentos, sí necesitan cómplices, Juanjo. Y ya está. Dice Chuscano que ha perdido a su novio en la Gran Vía. La viejita, ay, mi viejita. Ay, y Rafi Fernández está de aniversario, 40 años de feliz matrimonio. Muchas felicidades, Rafi. ¡Ey! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Bueno, pues yo tengo que decir que seguramente... Bueno, no seguramente, espero. El miércoles voy a tener visita. ¿Ay? ¿Y sabremos algo? Oh, sí, claro. Vale, vale. Sí, hombre. Tendré una visita de una alazana, de pro, que te quiere mucho, y podré conocerla en persona, aunque solamente sea para una cervecita. Pero yo soy así, es lo que te digo, como sé que va a tener un tiempo muy limitado, desde donde yo estoy me pillo un taxi, ¿para dónde vamos? Para la estación. Tomamos una cervecita, una chuchón, de esos que te llenan y que te nutren y que te duran pues un mes, por ejemplo, y para adelante. En la vida es así, es pues lo que sí. Te digo, cuando tienes pérdidas, la vida se encarga de ponerte, no reemplazos, pero sí ciertos sustitutos que cumplen una misión, y es la de darte sobre todo cariño. Y yo de eso siento una persona muy afortunada. Muy afortunada. Pero también es porque te lo ocurras. No me lo ocurro. Pocas personas hay... Antes hablabas de mí y me quedo un poco colorado. Yo tengo muchos fallos, muchas taras. Ojalá muchas lelis por el camino, ¿eh? Porque gente malvada que hace maldades, desgraciadamente hay a millones. Pero lelis y gente honrada cuesta, ¿eh? Hay que hacer un casting complicado. Bueno, venga. Un beso, Leli, un beso, vamos un beso a empezar. Y un beso a toda la comunidad y muchísimas gracias por todos esos mensajes que estoy viendo cuando pincho en el iPad. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo enorme, y si no vuelvo a entrar en estos días, que paséis todos unas muy felices navidades. Un feliz Navidad. Chao. Que un beso chao. Enorme, Leli, de verdad, de corazón. Chao. Y gracias, que se me olvidó. A ver. Bueno, pues vamos a empezar, que llevamos 1:10 y no hemos empezado. ¿Vale? Vamos a empezar y no sé por dónde, porque hay tantas cosas que comentar. Es que hay mucho que comentar. Vamos a empezar con Paz Padilla, ¿vale? Luego vamos a hablar. Bueno, no voy a adelantar. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Lo que sobre, pues al día siguiente seguimos. Tenemos que comentar esta entrevista de Alex Fidalgo en YouTube, que ha sido muy comentada y que creo que está muy acertada, porque son cosas que yo he preguntado a Paz y no me ha respondido. O sea, bueno, me respondía de una forma privada, ¿no? En plan, y además dándome consejos, en plan, no hagas caso a las críticas, que quedaría muy bien para el día que hemos tenido hoy. No hagas caso a las críticas, la gente solo te quiere cancelar, no puedes pensar en lo que digan los demás de ti, tienes que saber tú el concepto que tienes de ti mismo y pelear, ¿no? Y, por cierto, Paz, que la obra de teatro cuando me invitaste, la primera vez y la segunda, me ayudó muchísimo en una época que lo necesitaba. Vamos para allá. Es que han criticado incluso que hemos hecho un vídeo comentando una parte de esta entrevista, porque esta es una parte nueva, porque habláramos del adiós del marido. O sea, es que no puedes hablar de nada. Todo lo ven mal, todo... Es que es una cosa que no es normal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando.
Tenemos que seguir comentando. Vamos allá, chicos. Likes para arriba, no sé cuántos llevamos. Miku, un beso enorme y gracias de ver a todos los moderadores. Bueno, no he puesto audios. Espera, ¿queréis que pongo algún audio antes de empezar con esto? Que es muy tocho. Que es importante, porque Paz Padilla se pone seria. Déjame mirar si hay algún audio rápidamente. A ver, espera, espera. ¿Qué es esto? ¡Ay, Lore Belina! Nuestra querida Lore. Hola, Juanjo. Hola, comunidad. Hola, Lazanes. Lore. Aquí reportándome la pérdida de México, que ya llevo meses que no estoy en mi casa. Ya le contaré a Juanjo. Bueno, les cuento así rapidito. No sabía. Salió una oportunidad de un viaje a Berlín y me fui de gratis. ¡Qué fuerte! Me fui a ver a mi hijo a Canadá, fui a ver a mi hermana a Puebla. Total, que me lo he llevado del tingo al tango. Y por eso no me he reportado. Y quiero decirles a esta comunidad tan linda que ayer Juanjo me escribió preguntando por mí. Y ni mis primos hermanos hacen eso. Se lo agradezco en el alma. Bueno, eres un ser de luz. Y como dice tu mamá, porque me lo dijo una vez a mí, que mandara a la mierda a cierta persona que te creo, mándalos a la mierda y todo. Y claro, no te dejes. Joder. Donde vivo hay un dicho que dice, cuanto más te agachas, más te la ven. Entonces, pues ya no te agaches para que no te la vean y ponles un alto. Aneli, qué linda eres, eres el alma del chat, a la que dice, queremos like, queremos like, no me acuerdo cómo Marita se llama, Fernández. También me cae súper bien. Y una señora que tiene un acento muy, muy bonito que dice, pero Luisinho y Juanillo, ay, la adoro, me encanta. Lina debe ser, le mando un beso también. Cómo habla. Bueno, y para todos y cada uno de ustedes, los salazanes. Ah, o no, será Concha, será Conchi. De todo para los moderadores que ayudan muchísimo, les mando un beso gigante y sigo aquí. No me muero, no sigo vivito y coleando. Y aquí ando. Un besote para todos desde México. Bye. Un beso muy grande. ¿Y qué más hay aquí? ¿Ya? Y claro, como siempre, un beso al cielo. Y un beso al cielo por todos los que se nos han ido, todos los familiares de este chat y algunos que han sido alazanes también, me imagino, ¿no? Un beso enorme. Bueno, me despido y ya saben. Los quiero mucho, bye. Un beso muy grande. Conchi la gallega, sí. Lore, que muchas gracias. Es que otro día dije, ojo, hace tiempo que no sabemos de ella. Y fíjate, fíjate. Vamos a hablar ahora de Paz, ¿eh? Es que me di cuenta que... Y, jolín. Leonor, muchas gracias, Leonor. Y Carmen. Me dejáis, de verdad, Carmen, muchas gracias por el Bizum. A ver. A ver. Vamos, ponemos a Laura y avanzamos, ¿vale? Porque si no, para no mezclar temas. Hola, buenas noches, Juanjo. Mira, Juanjo, yo te diré dónde está el problema. A ver, ¿cuál es el problema? El problema, ¿sabes dónde está? Es que ahora las películas de indios no tienen cabida. La gente ya no las ve. A mí me habían gustado, pero ahora no las ve. Entonces, ¿qué pasa? Pues tiene la gente que ir a hacer el indio a donde pueda. De todas maneras, yo siempre te digo lo mismo. Denuncia. A mí me importa lo que diga. Denuncia. Yo sí. Yo sí tienes bastantes cosas guardadas para poder tirar para adelante, denuncia. Y el día que empieces dirás, qué alegría. He empezado a quitarme gente, a quitarme mosquitos de encima. Entre mosquitos y plumas, te quitarás más de una pluma. Y nada, que sabes que te queremos, estamos contigo y no les hagas caso, tío. Ya lo sé. A ver, yo no sé nada porque no a mí no me has contado nada. Entonces, como a mí, a mucha gente, ¿no? Claro, cuentas a la gente más confianza que tienes y eso lo entiendo. Pero si es verdad todo lo que explicas, yo lo tengo clarísimo. Pero claro, yo tengo 60 años, bueno, voy a hacer 66, ¿eh? Ya pronto. Y tú tienes unos cuantos menos. Y entonces las cosas la miras de otra manera, pero yo tengo claro. Yo pues empiezo a poner denuncias y me quito todas las plumas de encima. El gallinero se queda sin plumas. Y las películas de indios borras.
Bueno, que te quiero. Empiezo el directo ya. Siempre. Sí, que tengo ganas de opinar y de decir lo que pienso de las cosas que vayas a hablar. ¿Estás aquí? A ver, que se me... Hola, Juanjo, que otra vez que estoy aquí. Se me ha olvidado una cosa. Dime. No caques explicaciones de lo que vale una residencia. Y los que hemos tenido abuelos en la residencia sabemos lo que vale. Yo tuve a mi madre. Ella es la única que ha estado mi madre. Y yo sé lo que vale. Sí que éramos dos hermanos. En aquella época, pues mi hermana también ha aportado dinero y la pagamos entre los dos, pero que no tienes por qué... Abrazo, Goyo, un beso. Explicaciones. Porque al fin y al cabo, todos tenemos padres y madres. Y más tarde o más temprano nos tocan a todos. ¿Eh? Puede ser que el que se ha reído de eso algún día tenga que meter a su padre. Ojalá tenga dinero para pagarlo. Porque baratas no son. ¿Vale? O sea que tú, muy orgulloso de tener a tu padre, no pasa nada porque estoy en una residencia. Como dice Leli, tu padre desde que está en la residencia ha mejorado. ¿Pero por qué? Porque están por él. Tú no podías estar 24 horas por él. Allí sí lo están, allí los levantan, los obligan a caminar, los obligan a comer, a estarse viendo la tele, a pasear. Eso tú no lo podías hacer. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo tenía a mi madre en la residencia y lo mío fue peor que lo tuyo. Porque a mí mi madre se quiso ir ella. Ella, algún día te explicaré la historia de mi madre, te vas a acojonar. Un día te explicaré la historia de mi madre. Y dirás, no, no es posible. Sí, sí es posible. ¿Eh? Mi madre quiso meterse ella a la residencia. Mi madre lo único que tenía que era diabética. Mi madre podía vivir muy bien sola en su casa. Pero bueno, ese es otro cantar que algún día te lo contaré. Pero se quiso meter. Bueno, pues tuvimos que mi hermana y yo, pues pusimos la parte que nos tocaba a cada uno. Y yo la verdad, yo me siento orgullosa de haberla tenido a mi madre allí. Ella quería estar, mi madre quería estar. Estuvo bien el tiempo que estuvo. Pues a mí lo que la gente diga es que me importa tres cojones. Bueno, ahí te lo dejo. Imbécil. Tú no des más explicaciones, qué es lo que quieren. Dale, guapo, nos vemos. Ahora va, empieza ya el directo. Imbécil. Lo intento. Que me están diciendo que hay un audio de Marcos, déjame mirar. Ay, Lina, que está también aquí. A ver, vamos a empezar el directo, tranquilidad. Pero Marcos y Lina y Luisa, a ver, vamos a empezar ahora, tranquilidad, pero es importante estos audios, creo. Buenas noches, Juanjus y comunidad alazana. Dime, Luisa. Un día más decirte lo grande que eres, Juanjus. Suscribo cada palabra que ha dicho Leli. Yo soy una de las personas que también he sido testigo de cómo tú has luchado y estás luchando por tus padres. No hay derecho, opino lo mismo que Leli, este aquelarre que se está haciendo. Y esto es delito. No se puede consentir. No todo vale en YouTuber por visualizaciones, por suscriptores, por lo que sea. Cada uno que se curre su caminito. Pero ya vale de ahombrarse a Juanjus, ya vale de hacerle aquelarre, ya como ser humano, ya no como otra cosa. Esto no se puede consentir, no se puede tolerar. Las familias se dejan al margen, padres, hijos, lo que sea, no se puede consentir. Y haces muy bien, Juanjus, basta ya de consentir a esta gente que no tienen... y no se dedica a otra cosa en la vida nada más que hacer daño. Daño porque no tiene más, su vida es vacía, su vida es una mente enferma, que viven pues eso, de hacer y de inventar y de nada más. Y no haces muy bien no consentir ya y decir basta ya. Una vez más digo que yo he sido... testigo de cómo tú te has preocupado de tus padres. No tienes que demostrar nada a nadie. Luisa es enfermera, bueno, trabaja en un hospital, y entonces muchas veces le pregunto muchas cosas, ¿no? Por eso también
Ella dice que sabe de muchas cosas que no comento. ¿Vale? Pero vale ya. Vale ya. Venga, un besito a todos los alazanes de bien y un abrazo muy grande y desearte, bueno, fuerza, mucha fuerza para que estas mentes enfermas no hagan daño en tu vida. Un besazo para todos y buena noche. Un besín. No voy a poder poner todos los audios, luego si tal seguimos, pero a ver, voy a poner a Lina porque hay muchas ganas de escucharla. Hay un montonazo de audios. Voy a ponerlos después de lo de Paz, ¿vale? Y te cuento con lo de la residencia. Ah, espérate, aquí. Espera. Saludos de Colombia. Sí. Mensaje de voz, 17 segundos, 3 y 5. A ver, espera. Reproducido. Hola, Juanjo Alazanes y Leli. Encantada de escucharte. Yo también estaba perdida como Lore, pero en finales de la universidad pasé el semestre, muy contenta. Feliz de escucharte, de escucharlos a todos. Saludes a todos. Un abrazo muy fuerte desde Colombia. Felices fiestas. Y Juanjo, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Ellos te envidian a ti. Entonces no te preocupes. Tú vive la vida, disfrútala. Me encantó escuchar a Pepín en los videos deseándonos feliz Navidad a todos. A tu esposa también la escuchaba. Entonces un abrazo y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. A todos los alazanes, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy grande, Lina. Gracias. Tú sabes que yo estuve en Madrid y allá yo cuidaba a una señora mayor y los hijos estaban muy pendientes de la madre. Entonces es bueno, eso es bueno. Y ser buen hijo es todo en la vida, Juanjo. Te cuento algo, mi mamá tiene 70 años. A mamá hace 3 semanas le hicieron un cambio total de rodillas, ¿cierto? Afortunadamente mi mamá vive enseguida de mi casa. Y a costa de mis capacidades, yo paso a hacerle el almuerzo, a organizarle, a arreglarle. ¿Por qué? Porque amamos a todos nuestros mayores. Muy bonito, Lina. De verdad, un beso enorme. Un beso enorme y se te quiere. Que vamos a poner a Marcos, que creo que ha mandado algo, y luego ya pongo el resto, ¿vale? Porque si no estamos aquí... Ha mandado algo Marcos, voy a ponerlo rápidamente. A ver. Hola Juanjo, hola Lazares. A ver, tú no te tienes que poner así, tú tranquilito. Yo estoy como bien. Le decía, se hace más daño callando que hablando. Tú, si los tienes que denunciar o lo que sea, lo denuncias, pero no digas nada. Así no llegará el carbón a su casita. No quiero un carboncito, lo van a tener cada uno. Bueno, de verdad, luego seguimos, que hay un montonazo de audios, ¿vale? Y acaba de llegar uno de Conchi y lo ponemos ahora todo. Vamos allá, vamos a escuchar esto de Paz, que viene muy bien de contar ahora mismo. Pasado, porque en esta respuesta que me has... Un segundín, que no oigo nada. A ver, voy a poner volumen. Ahora. Dado, hablando de la aceptación y de soltar y de dejar cosas atrás y de... Hablábamos otro día que Paz Padilla se ve que estaba mal porque no podía decir ni la palabra Sálvame en la entrevista, ¿no? Estar en paz con uno mismo. Has mencionado que estabas en Got Talent... Y en otro programa en tele. Él se dio cuenta. Se ve que es gallego, ¿eh? Los asturianos y gallegos, primos hermanos, sabemos preguntar muy bien. Cinco cuyo nombre parece que de forma deliberada has preferido no decir. Bueno, tuve. Es que Sálvame no le da buenos recuerdos. Ella decía que les desea lo mejor, pero que no quiere saber nada de ellos. 14 años. Ha estado casi media vida allí. Es que son 14 años, que se dice pronto, ¿eh? Pero voy a poner esto más para aquí. Pero, precisamente, y en cambio no mencionas el nombre. No, yo que sé, he hecho mucho programa, ¿eh? En Telecinco. Ha hecho muchos programas en Telecinco. De hecho, yo no reniego de haber hecho Sálvame. Yo soy lo que soy a todo lo que he vivido. Pero claro, la gente se olvida de que esta mujer ha hecho de todo. O sea, La Dina, Genio y Figura, Mis Adorables Vecinos, ha hecho de todo. Hay cosas que he aprendido y hay cosas que ya tengo claro que no quiero volver a vivir. Claro. Pero como en todos los programas, en todos los trabajos, hay cosas que tú dices... Y además yo creo que no son... Creo que ha estado Paz en fiesta, no lo sé, no lo he escuchado. Con la misma, yo no soy la misma de cuando entré hace 14 años allí. Venía con un tipo de manera de ver la vida y... Ella lo que dice que en su momento
Sálvame era necesario porque lo necesitaba y porque era de otra manera, pero que ahora como que no le aporta nada y necesita otro tipo de contenido. Y luego las circunstancias de mi destino pues me cambiaron y yo ahora mismo tengo claro que yo quiero... Claro, está hablando de su marido, de lo que vivió... Calma en mi vida, que para mí la felicidad es tener calma. Mm. Y era un programa, bueno, pues donde ya se sabe dónde... Se fomentaba el odio. Eso sí hablé con ella. Ella me decía precisamente lo que está diciendo aquí, ¿no? Cuando dejó a la Dina, lo dejó por su hija, que era muy pequeña y que lo necesitaba, pero que estaba muy satisfecha de los resultados porque fue un bombazo. Yo recuerdo que había capítulos que tuvieron 7 millones de espectadores. Y luego, bueno, pues salió Crónica, salió todo esto. Ella va donde surge. Donde se gritaba y eso era lo normal. Ahora a mí no me gustaría tener un programa así, pero porque yo estoy en otro momento. Está siendo sincera, ¿no? Esto también es muy importante. De mi vida. O sea, a mí me gustará el programa que estoy haciendo, Te falta un viaje, porque es de combina las tres cosas que... Ahora va a hacer un programa para la 4 con su hija, de viajes y demás. ¿Uno de política? No. No, pero digo porque me da la sensación de que el que no hayas dicho el nombre... Esta pregunta está muy bien hecha, atentos, ¿eh? Significa que hay algo por cerrar. A ver, Paz aquí no lo va a reconocer y voy a darle un capote de que yo creo que realmente sufrió muchísimo en Sálvame. Yo cuando empecé en este canal hablando de noticias de la televisión, el primer vídeo fue de Matías Campos y el segundo fue de Paz Padilla, el gran drama de Paz Padilla. Y hablé precisamente de que había rumores importantes de que le hacían bullying a Paz. En aquella época no tenía tantos contactos, pero estabas informándote por los digitales y todos decían de que había muy mal rollo con ella, que la miraban por encima del hombro. No, yo no. Yo sí que he cerrado tapa. No, yo sí he cerrado tapa. Yo siempre, y con agradecimiento. A ver, yo lo que creo que ella lo que sí necesitaría serían unas disculpas porque se portaron muy mal con ella, ¿no? Se portaron muy mal con ella. Pero me están pasando aquí una cosa. Vale. Seguimos. Ay, espera que... De verdad, a todos le doy las gracias, a la cadena y a mis compañeros, a todos. Les deseo que todos vayan muy bien y que busquen su camino. Yo creo que realmente Paz tiene que todavía justificarse de lo de Sálvame, ¿no? Porque la gente de Sálvame la odia y los seguidores de la telebasura la odian porque fue una persona con capacidad de frenar eso, con criterio de decir no me gusta lo que hacíamos, no lo volvería a hacer y se estaba haciendo algo que no se debería hacer. Y esa es la diferencia de ella con muchos, ¿no? Y que yo creo que todo proceso tiene que reinventarse. Sí. Y eso es lo que hice cuando... Y ella se reinventa siempre. Cuando salí de Sálvame, digo, ahora me tengo que reinventar y tengo que buscarme dónde quiero estar y cómo quiero estar, ¿no? Y eso lo hice cuando hice Genio Figura, cuando salí de Aladina. Es muy triste que encima las personas que son acosadas tengan que justificarse, ¿no? Y tengan que decir por qué sienten una cosa, por qué hacen cambios. Ella no podía ser feliz allí, le estaban haciendo la vida imposible. Veíamos en directo cómo la estaban acosando en directo, ¿no? Cómo David Valdeperas y Belén Esteban y Kiko Hernández jugaron a humillarla en público. Eso demuestra mucho la mierda de personas que eran, con perdón. Cuando salí del Crónica, yo qué sé. Es que, ten cuenta, mira, yo empiezo... El Miku dice que quedan 5 likes para los 2.000, por favor. Hoy no estamos haciendo bombas, a ver si mañana si tal. Likes para arriba, hay que llegar a 4.000 mañana, pero hoy al menos terminar la noche con 3.000 estaría muy bien, likes para arriba. Eso, en Genio Figura contando chistes. Luego me meto en el Crónica y soy como más cómica. Hago Aladina y soy actriz, o sea, yo voy reinventándome. Y todos programas de éxito, siempre liderado en todo lo que ha hecho. Y voy apartando, no sigo pensando, ay, qué lo que me pasó en el Crónica o lo que viví en Aladina. No, yo vivo y avanzo. No, pero es simplemente porque no... Me encanta porque él sigue intentando ubicarla, ¿no? Y qué es lo que haría yo si tuviese... Has mencionado ahí el nombre. Que yo me apuro, me da mucha vergüenza a veces, ¿no? En plan, no quiero molestar. Pero al final hay que preguntar. Porque aquí ya salta la alerta, pero vamos, no. Porque no, fue muy raro cuando evitó la palabra Sálvame y yo mismo lo comenté. Y yo, qué raro que no haya dicho la palabra Sálvame. Chango Talent y en un programa de Telecinco. No, pero yo qué sé, después he hecho muchos programas. No, en Telecinco, trabajando en Telecinco. Déjate Querer, que también hice... Es que claro, ya sigue trabajando en Telecinco, no conviene hablar mal de Telecinco. Y mi vida, y somos conductistas, o sea, nuestras costumbres, nuestra educación nos marca esas creencias que tenemos. Dice Sol Sol, ojalá le vaya bien ahí a su hija en la 4, ojalá, ¿eh? Los programas de viaje suelen gustar mucho. Ni es bueno ni es malo.
¿sabes? Y tú puedes tener una opinión diferente a como... Oye, por cierto, usa mi micro con mi misma goma, ¿eh? Primos gallegos, asturianos, y encima de gustos parecidos. Yo vivo la, veo la vida, pero no por eso me tienes que cancelar. La cultura de la cancelación. Hoy se podría decir que la noche va de eso, la cultura de la cancelación, ¿no? En el fondo. Que yo sé de lo que es eso porque lo he sufrido, ¿no? Y porque parece ahora... Tú lo has sufrido, a ti te han... Hombre, ahí ya la han cancelado y la siguen cancelando. Los de la fábrica de tele van a por ella. Hombre, claro. A mí me despidieron. O sea, yo... Claro, ella no puede hablar mucho porque ya ganó el juicio y está trabajando en esa empresa, pero claro, ya le despidieron. Y por lo que se inventaron de ella también. Por todo clarísimo. Pues no lo sé, por la cultura de la cancelación, porque o estás con ellos o estás contra ellos. No, pero quiero decir, la cultura de la cancelación normalmente es algo que quienes te cancelan... Pues... Dice Loli Blue, a mí me encantó lo que le dijo a Jorge Javier, lo retrató. Es que, a ver, cuando tú tienes la verdad por delante, es que nadie te puede parar. Pueden argumentar de algún pues modo, está. ¿No? Es que hiciste estas bromas. Yo es hice que... un vídeo directo con María del Monte y con... Y... Que está por ahí, si queréis lo buscamos, ¿vale? Que está la gente ahí buscándole cerilla, ¿no? Al tema. Y es, claro, ponen el minuto donde parece que Paz está renegando de las vacunas y no es cierto. Para nada, es cierto. Gartuburu, hablando de que en aquel momento era diciembre, toda mi familia, todos teníamos las vacunas puestas y todos teníamos el COVID. Yo... Es que me da pena que tenga que estar justificándose en algo que todo el mundo sabe. Los que hemos visto los minutos antes de ese momento, sabemos de qué estaba hablando, ¿entiendes? Entonces, claro, que Paz Padilla tenga que estar a estas alturas justificándose de que inventaron que ella no estaba vacunada, cuando en realidad ella estaba, que estuvo dos veces mala y que por lo tanto es que tampoco podía porque no le dejaban. Yo lo cogí ya por segunda vez. Y entonces yo dije, amiga, por favor, tened cuidado porque aunque estéis vacunados, nos infectamos. Claro, que eso hoy en día ya lo sabemos, pero en aquella época no, y por eso se aprovecharon, ¿no? 2035 likes, dice Olga Piñeiro, hay que luchar por 2500. Likes para arriba, señores. Y María del Monte dice, pero tú tienes la vacuna. Digo, sí, pero que te pone la vacuna y da igual. La vacuna no sirve para nada en la infección, en que te volviera. Cogieron, editaron el vídeo... Y la gente que lo ha visto entero... Tristemente nos suena mucho esto, ¿eh? Te lo puede decir. Lo he explicado por activa y por pasiva en todos los programas. Yo estaba... Y encima lo manipularon en el propio Sálvame. Exactamente, Conchi, exactamente. Estaba hablando de que la reinfección... De hecho, después todo el mundo se infectó, pero yo fui de las primeras en esa segunda tanda. Dice María Sánchez que a Jorge no se le olvidará nunca todo lo que sube baja. Yo creo que tampoco. Y se quedaron con eso, papadilla antivacuna. Y lo he dicho 80 millones de veces, yo no soy antivacuna. Exactamente. Yo no estoy en contra de la vacuna. Exactamente. De hecho, tengo toda la vacuna puesta. Exactamente, y por eso estamos aquí diciéndolo, porque nosotros somos los poquitos canales que están desenredando este tema, pero hay otros que siguen enredando. Me he ido a viajar por el mundo y ahora mismo tengo más sordao que la legión. O sea, tengo que vacunarse de todo según el país donde haya ido. O sea, yo no soy antivacuna. Yo lo que quería decir en ese momento es, señores, tener cuidado porque con la vacuna también te infecta. Y es la realidad, ¿no? A ver si sigue un poquito más, pero bueno, está hablando muy sincero. No estoy en contra de la vacuna, yo lo que digo es que te pidieron, yo no sé si eso tuvo algo que ver. ¿Te pasó factura en qué sentido? A ver, atentos, ¿eh? Hombre, porque a mí me despidieron. De Sálvame. De Mediaset. De Mediaset entera, ella tiene un contrato de Mediaset. Mediaset. Claro, y me despidieron, yo no sé si eso tuvo algo que ver, pero... Que mucha gente no lo sabe, mucha gente piensa, va, es que Paz dejó de aparecer. No, la echaron y luego ella demandó con criterio total porque fue un despido de improcedente a todas las mareas y maneras y todo lo que puedes imaginarte porque decían que la despedían por haber abandonado el plató en Sálvame, cuando eso era una práctica habitual, ¿no? O sea, era un juicio ganado. Pero fue efecto secundario, me imagino, no lo sé. No lo sé porque nunca lo sé ni lo quiero. Que no la querían porque era sincera y no la controlaban. En Mediaset quieren a gente que puedan controlar. Lo saben, me da igual. Pero los de Basile, vaya. Evidentemente eso sucedió. Y entonces hay que tener mucho cuidado con que una opinión no es una verdad. Y todo el mundo se cree que... Eso sí es verdad. Y que puede, en el nombre de su verdad, atacarte. Uy, cómo me suena eso y que lo acabamos de comentar ahora mismo, ¿eh? Y entonces tú dices, perdona... Es que has cogido una manzana con la mano y no te la has lavado y no has pensado en la gente que está... Había épocas que era locura. Todo. Pasando hambre en el mundo. ¿Y tú quién eres, cariño mío? ¿Tú quién eres? Para cancelar y disparar de esa manera. Ella fue lo que me dijo a mí, que pasase de todo,
Porque recordad que cuando fuimos invitados a verla, sobre todo aquí en Avilés, hubo una campaña también de odio hacia ella y hacia mí. Incluso se acercaron a ella a preguntarle cómo me podía invitar a mí, que era un ser maligno y malísimo. Es que todos los días tenemos batallas de este tipo. Y es increíble la maldad de la gente intentando destrozarnos, ¿no? Paz Badía dio mil vueltas a todo el mundo y dijo, yo sí le invité y yo hago lo que quiero, ¿no? Y aquí estamos, que de verdad me es un encanto. El otro día aprendimos mucho cuando habló de cómo se despidió de su marido y ahora estamos aprendiendo mucho de cómo fue despedida. Y las redes tienen ese peligro. Pero también te digo que lo que existe en las redes solo interesa el que lo busca. Soltar y de... Ay, que se nos ha ido, está muy interesante, pero eso es verdad, ¿eh? Que solo interesa el que lo busca. Nada que decir. Y cuando ya no tiene nada que decir, ¿qué? Es que ya lo he explicado. Esta historia, que en ese momento era un tema muy serio, me acosó, se le vieron en fiesta, sin mascarilla y sin nada. Y o sea, famosos, te acosaron. Sí. Claro, y verdad, y luego iba sin mascarilla. Hay que tener mucho cuidado con que una opinión no es una verdad. Y todo el mundo se cree que es juez y que puede, en el nombre de su verdad... A ver, es por aquí, ¿eh? Que es que fue muy interesante eso que dijo, de que... Es que es muy interesante este cachito de entrevista. De verdad, el canal se llama... Yo nunca me acuerdo... Ares Fidalgo, que hace un poco de todo y esta entrevista en concreto ha sido muy bien. Atacarte. Y entonces tú dices, perdona, es que has cogido una manzana con la mano y no te... Es que esto está al cual. La has lavado y no has pensado... Likes para arriba, señores. La gente que está pasando hambre en el mundo. Hay gente que está muy chulata, que se cree en la razón de todo. Dice, menuda faena, uf, qué fuerte todo, arriba, paz. Sí, no, Mac Melocotón, que por cierto, muchas gracias por todo el superchat. Un beso muy grande, de verdad. Muchas gracias a todos los que estáis ahí apoyando... con Bizu, un super chat, con super gracias, de verdad, gracias siempre. ¿Y tú quién eres, cariño mío? ¿Tú quién eres? Para cancelar y disparar de esa manera. Literal, es que hoy viene a todo al pelo esto. Y las redes tienen ese peligro. Pero también te digo que lo que existe en las redes solo interesa al que lo busca. Esto me encanta, esta parte. Me refiero, si tú eres de una empresa, yo qué sé, Leche Pascual, ¿cómo están las acciones de Leche Pascual? A nadie le interesa. Si no te interesa, no lo busca. O sea, no existe. Que la gente que quiere buscar odio es la que crea esa información. En las redes solo existe lo que tú buscas. Esa teoría me encanta, ¿eh? Me encanta. Notorious, ¿qué has dicho? ¿Que has mandado un audio y lo has borrado? ¿Qué habrás dicho ahí, eh? ¿Y cómo te acosaron? Dices que... ¿Cómo no lo hicieron? Que eso lo vivimos todos. Qué tristeza todo aquello, de verdad. Alazanes arriba, queremos like, queremos like, manita arriba, like, venga. A ver, hay que conseguir 3.000 likes, por favor, likes para arriba a todas las personas que están ahí. Somos ya casi 2.500 personas, vamos para allá. Hoy hemos retrasado un poco el directo, pero bueno, vamos bien, vamos bien. O sea, entiendo el público en general, me imagino que en redes, pero la gente famosa que dices que luego las veías. No, en la red. Me encanta estar en esta noche hablando de esto con la gran paz, de verdad. También por redes. Por todo. Sí, porque... Es que hubo gente pidiendo el despido, que eso me acuerdo yo, y hubo gente echándole todas las pestes del mundo. Primero es que os sonará, se inventan algo negativo de ti, dicen burradas de ti, pues es algo que se han inventado, se crean hilos de odio echándote pestes, y luego hay gente que se cree realmente que eso ha sido verdad y que esta mujer es malísima. Cuando es una persona que triunfa en teatro, en libros, en todo lo que está haciendo, sin deber nada a nadie. Ese es el problema, que cuando tienes luz, van a por ti. Bueno, pero tú has visto que hay muchos famosos que sufren la cancelación. Muchos. Sobre todo cuando no es verdad. Digo, oye, que si es verdad, lo asumo. Eso también digo yo. Yo puedo equivocarme en muchas cosas, puedo decir una opinión que no guste, pero lo que no tolero son mentiras. Y además mentiras tan personales como las que vimos antes, que intentan que dañe, pero realmente es que es una injusticia y por eso también dices tú, joder, es que no se puede permitir esto. ¿Me entiendes? Yo digo, lo he dicho, yo te lo tengo de hierro. Yo lo asumo. Pero... Es que es eso. Y además ella lo vivió en carne. Es que no era verdad. Sí, además cosió mascarillas y la Virgen María. Pero claro, los chavales, ¿cómo echan mierda a esta mujer si es una trabajadora nata? ¿Cómo lo pueden hacer? Inventando. Bueno, la última vez ya lo expliqué con Pablo Moto en El Hormiguero. Así es que a donde voy lo explico. Es que es la tristeza, que tiene que estar todo el día justificándolo. Es verdad que yo El Hormiguero no lo veo, siempre coincide con estos directos y no lo había visto. Pero mira, me viene muy bien que lo hable aquí, de verdad. Seguimos. Donde voy lo explico. Ya has hablado mucho de esto. Sí, mucho. A ver, yo no lo había visto, pero me encanta que lo hable. Sé que había tocado alguna vez por encima, pero... Pero ahí sigue saliendo, papadilla antivacuna, digo. Sí, porque es lo que vende, claro.
bueno, vale, pasará el COVID 20 años después y seré la antivacuna. Es muy triste la filosofía de la cancelación, que no se va a ir nunca. Y porque... Pero lo que decía Leli, hay que obligar a Twitter que ponga teléfonos DNIs, que permitan borrar comentarios ofensivos, que no se permite, solo se puede ocultar. Son cosas que yo no acabo de entender. ¿No? En las redes y la prensa que tenemos sacan muchas cosas. Por ejemplo, siempre dice Paz Padilla, viuda, que se le murió el marido. Digo, ¿y otra vez? Claro, van al titular, ¿no? Como si yo no me hubiera enterado. O sea, vuelven a sacar lo mismo, vuelven a sacar la cosa. Hasta que haga algo que destaque. Mira, por ejemplo, el especial de Crónicas Marcianas, que luego os pongo el anuncio, ya va a ser emitido el martes, que es una... Como si fuera una gala, no. Como si fuera un reportaje grabado, ¿vale? Ya lo veréis luego. Pero también el porque clique. Tú ahora si hablas del duelo... Y... No, pero da igual, los cliques salen. Claro, siempre son los mismos. Sí. Es que es lo que vende. Mira, es muy gracioso, hago TikTok, yo soy... Atenta. TikToker, ¿no? Sí. Y hago un TikTok de comer pipa. Y hago... A ver lo que sale aquí. Y bromeo y digo, ¡ah, soy adicta a las pipas! Bueno, el titular es... Paz Padilla nos habla de su adicción. ¿Ves lo que hablamos? Que desgraciadamente esto pasa en todo el mundo, ¿no? Tía, digo, ¿que soy adicta a qué? Y entro y en las pipas. Han hecho eso. Es muy triste. A ver, pero como digo yo, hay límites, ¿no? Yo creo que todos cometemos clickbait, pero hay límites que no se pueden consentir. Que hablábamos antes de un canal que vive de matar al hijo de Bertín Osborne, o de decir que una presentadora se está muriendo de una enfermedad y que tiene un informe médico. Y dices tú, pero bueno, ¿estás loco, chaval? Te falta un martillazo en la cabeza o algo. Literalmente. Sí, sí, sí. Ostras. Paz Padilla no habla de su adicción, bueno, sin pelo y señales. Y tú dices, hostia, ¿cuál es, no? O mi hija que habla de que... La hija, por ejemplo, es una santa que trabaja nada más. Ha ido al psicólogo y la hija de Paz Padilla habla de su enfermedad mental. Eso ya es pasarse. Digo, hostia, que la paz a mi hija. Entonces entro y es que la gorda dice que ha ido al psicólogo porque ha tenido ansiedad. Es que ya no hay prensa seria. Ahora todos hacen, no sé... Digo, pues ya está enferma mentalmente. Es así. Entonces, te digo ya que... Es que hay límites. Y, por ejemplo, este canal podrán decirnos mil historias, pero creo que somos hasta inocentes y creo que en este canal somos de los más leales y nobles con los titulares. Intentamos siempre poner un poco de picardía, pero nunca sobrepasamos límites, como hacen otra gente. A mí no me afecta nada de esto, ¿eh? Es tremendo. Vamos a acabar como me contó el filósofo David Pastorvico, que estuvo una década en... Atentos. En México, y me contó que allí los titulares son del tipo, pues alguien muere degollado y el titular es perdió la cabeza. Wow. Esta persona perdió la cabeza o algo así. O sea, cosas así como sarcasmos y... Bueno, pues a Paz le mandamos un beso enorme, de verdad. Voy a escuchar audios y vamos a seguir luego con un tema que vais a quedar flipando, ¿vale? Déjame mirar porque sé que estáis mandando muchas cosas, que está el móvil sin parar. Y tenemos hasta ya llamadas perdidas. A ver. Antonio, a ver qué nos dice Antonio. Buenas noches, Juanjo. Muy buenas. Sobre el tema que estabas hablando de los ataques que se reciben por medio de las redes sociales, etcétera. Yo hay algo que sí tengo muy claro, y en tu caso creo que puede ser algo muy parecido a lo que ocurrió con Antonio David, que si sigue recibiendo ataques es sencillamente porque a nadie se le ha parado los pies. Yo creo que hay una cosa muy clara. Yo no digo que denuncies a todo el mundo, pero tú tienes datos suficientes de cierta gente como para saber exactamente o para poder demostrar que realmente sí hay una cosa y una serie de cosas. Yo te garantizo una cosa. Si una sola de esas personas, al ser denunciada, es realmente... condenada, te garantizo que no hay ninguno de ellos que busque de nuevo seguir con ese ataque. Es una cosa que siempre me estoy planteando y que creo que al final no va a quedar otro remedio por eso, ¿no? El problema es que se cubren porque unos atacan, otros atacan, otro ataca, otro ataca, y nadie sale realmente denunciado ni teniendo que pagar una determinada cantidad. Que tampoco es cuestión de la cantidad, es cuestión de la sentencia. Entonces yo creo que yo elegiría, y es mi opinión particular, a la persona con la que más cosas tenga de ella para poder demostrar realmente ese acoso, y denunciaría a una sola persona. Y a quien le caiga la caído, majo, que empiecen a espabilar
que los demás pueden ir detrás. Y te garantizo que paran todos. No hay uno solo que sea capaz de seguir adelante si hay una sola denuncia o si hay una sola condena. Sobre Paz. Mira, Paz es una mujer que ha luchado toda su vida desde que empezó con sus historias de chistes y compañía en muchos sitios, que fue muy buenas las actuaciones que hacía, en salas de fiesta, en mil sitios. Es una mujer que ha batallado toda su vida, que sabe lo que hace y que está haciendo lo que hay. Yo creo que al final Paz Padilla es una mujer que ha demostrado que cuando tienes capacidad y eres buena en lo que haces, sales adelante. Y ahí está, que ella no ha parado, sigue manteniendo sus expectativas, sigue manteniendo su actividad en la calle, y otros muchos que van por la vida con ser las divas del mundo no tienen absolutamente nada. Entonces yo lo único que puedo decir de Paz Padilla es: eres mi niña, tira para adelante, que tú sí que sabes. Pues sí, oye, qué bien, Antonio, de verdad. Qué bien hablado. Y mira, tenemos a Conchi. A ver, Conchi, vamos para allá. Hola, Juanjus, hola, Lazanes. Hola. Hoy estás de Navidad, ¿eh? Estamos guapísimo, navideños. Todo rojo. Así encendido. Como estás. De rojo estás tú, mi Juanjiños. Pues haces muy bien en decir todo lo que dijiste. Te apoyamos, como dijo Leli. Os queremos mucho a los dos, claro que sí. Yo no tengo Twitter, ni falta que me hace. Pero la gente mala se esconde. Es lo que les pasa, ¿eh? Malos podemos ser todos, pero con un gran corazón como el que tienes tú, tiene Leli, tenemos los alazanes, no hay gente así, Juanjiños. No la hay. Y olé por ti, ¿eh? No le rindas cuentas a nadie, que tú eres grande, claro que sí, me fui yo. Y la entrevista esa de Paz Padilla me encantó, que hoy, por cierto, estuvo en fiesta, le hicieron una entrevista hablando de su programa, yo lo vi haciendo zapping, hablando de su programa. Seguramente es que empiece ya, a lo mejor empiece hoy mismo. Que va a empezar el miércoles en 4. El miércoles, ya. Y me encantó la entrevista. No nombró Sálvame, pero le echó pullitas y dijo bien claro que la habían despedido. Y mucho daño le hicieron. Oye, pues decir que fue despedida en el propio Mediaset, cuidado, ¿eh? Muchísimo. Me alegro que le vaya bien. Y lo que tiene esa gente es envidia pura y dura. Es lo que les pasa a esa gentuza. Y por cierto, Juanjiños, mira. Cuéntame. Chove, fai frío, y las vaquiñas con el frío se vuelven muy calentitas, se les cierra el piquito, eso lo digo, y ya saben, Notorios, ¿por qué? Venga, Notorios, te di tu consejo, guapo. Un besín. Sí, es que está diciendo Notorios Conchi y las vaquis. Uy, 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 hay conversaciones ahí de por medio, ¿eh? Tenemos un audio de alguien que no sé quién es. No tengo nombre, a ver quién es. Y ya, seguimos, ¿eh? A ver, Juanquiño, buenas noches, soy Naya. Naya, dime. Quizá este audio no lo escuches nunca, porque hoy tendrás muchos audios de apoyo. Okay. Pero bueno, yo te lo mando por si acaso, por si se te da por escucharlo. A ver, cuéntame. Solamente te voy a decir una cosa, confía en nosotros. Todos los que te seguimos sabemos cómo eres. Yo no tengo Twitter, pero con el tweet que has puesto ya me imagino por dónde van los tiros. Pero solo te pido eso, confía en nuestro buen juicio. Cuando tienes 557.000 suscriptores es por algo. No aparecieron de la nada, ni estamos aquí por afición, ni estamos aquí por amor al arte, ni estamos aquí pues... Bueno, por estar, estamos contigo porque nos gustas, nos gusta cómo hablas, nos gusta tu canal, nos gusta cómo opina la gente, aunque a veces las opiniones sean diferentes, pero porque nunca hablas mal de nadie, ni nadie habla mal de los demás, los moderadores son educados, en fin, porque es un canal limpio y blanco, por eso nos gusta.
que hay gente que intenta meter por callada. Pues claro, indudablemente, entre tanta gente siempre hay alguno, un garbanzo negro. Pero bueno, eso se les va conociendo poco a poco. Tú has pasado unas vacaciones, quédate con eso. Tienes una familia maravillosa y nada más. Y es lo que todos quisieran tener y a lo mejor por circunstancias de la vida no lo tienen y es la envidia que sienten. Nada más. No le des más vueltas al tema, mi niño. ¿Vale? Confía en nosotros. Que tenemos un buen juicio, que sabemos lo que queremos y nada más. Eso es todo lo que tenía que decirte. Que todos los alazanes que estamos aquí, desde Amador, Leli, Chus, Leche con Colacao, no sé, todos, es que somos tantos que me sé el nombre de algunos notorios. Todos estamos aquí porque te apreciamos y queremos estar contigo. Y punto, y ya, y nada más. ¿Vale, mi niño? Bueno, anímate y tranquilízate. Un besito. Relájate y disfruta de tu familia. Que aquí sí estamos todos para escucharte y pasar un rato feliz. Y por cierto, sí, si lo escuchas cuando te despidas, te, como decía mi padre, haces una peineta así en la cabeza y dices, mira qué peineta tengo. Eso decía mi padre cuando estábamos de cachondeo. Y tampoco ya lo tengo aquí. Así que nada, vale, mi niño, y echa un buen baile y disfruta de la vida. Es que baile, mi niño, si te quiere, que paséis una buena, un buen, bueno, una buena entrada de semana y que todo vaya bien. Si os quiere, a los ames. Un beso muy grande. Mira, estaba pensando que me faltan las luces láser que tenía el año pasado por Navidad, pero se me estropearon. Que me las había regalado Tiri, si mal recuerdo. Se me estropearon. Tengo que pillar unas nuevas. Que... A ver, hay más audios, pero vamos a seguir, ¿vale? Que menos mal que ayer hice un mini adelanto de temas, porque si no ya hoy no entrábamos, o sea, seguimos dejando atrás. Y a ver, tenemos viral un vídeo y el directo hoy. Hoy estamos a tope. Espera, ¿qué pasa aquí? Pero se me estropea. A ver, esto aquí. A ver, ¿dónde tengo yo una cosa que estaba buscando? Aquí. Vamos a comentar. Espera, voy a bajar el esto porque hay que saltar unos anuncios. Espera. Están saltando anuncios y no sé dónde. Espera, voy a cerrar aquí. Ah, ahora ya lo topé. Vale, esto ya está. Es que salten los anuncios y voy a enseñar un vídeo ahora. Hola, Antorius, dice Pili. Oye, muchas gracias. Likes para arriba, ¿vale? Que estamos ahí hoy. Ha sido una noche que hemos empezado con mucha fuerza. Intento relajarme. Me sabe muy mal luego por vosotros porque sé que hay gente que lo pasa mal, que se disgusta y no quiero tampoco eso. ¿Qué pasa aquí? Me está mandando gente nueva mensajes. Eres un tío estupendo. Bueno, no voy a decir más porque decís luego. Muchas gracias, de verdad. Mira, mientras que pasa el anuncio, un último audio. Este no sé quién es, a ver. Hola, buenas noches, Juan José Comunidad. Mira, en primer lugar, decirte que a veces en la vida hay que pasar de todo, porque en estos momentos si puedes denunciar, denuncia. Así, denuncia, porque esto ya se pasa de madre. El indio que se vaya sacudiendo la pluma. De la cabeza, me imagino, o la India, no sé lo que será. Tú tranquilo. Tú no tienes ninguna condena. Entonces tu trabajo tú solito, muchas horas. Pero la envidia es muy mala. Y ese es el problema que hay. Hace mucho tiempo que van a por ti. Yo lo he puesto en el chat, estoy harta de un youtuber ponerle en la caja de comentarios que pare ya de hacer, que trabaje y que pare ya de poner contenido tuyo, mandado por su jefe. Ahora hay mucho revuelo, mucha gente hablando. Porque el jefe no puede hablar en estos momentos, porque se le espera un 2024 duro, durito. Por lo tanto, tú, tranquilo, sigue como lo que eres, cuidando a tu padre. Por cierto, tienes un hijo precioso, Águeda, está guapísima. Y pasa de todo, y lo primero es tu familia y tu trabajo, pero no te dejes amedrentar. Denuncia. Sí, denuncia, Juanjo, denuncia. Y nada, Notorious, un beso, me río mucho contigo. Y Leli, qué maravilla, qué paz, qué educación, qué sensibilidad y cuánta sabiduría. Espero que estés mejor y te mando un besazo enorme a ti también, Leli. Y a Cris que se mejore. Perdón, se me olvidaba. Que dejen a Evita. Que dejen a Evita, que como tú bien dices, no hay contenido, ahora vamos a por Evita. Amenazamos que vamos a denunciar a Evita. La van a demandar. ¿Quién?
Buenas noches, comunidad. Muchas gracias. No sé tu nombre, pero has hablado, madre mía, ¿eh? Nada, evita, los coge a todos por circo, vaya. Vamos a hablar de esto. No quiero o sea, hay muchos temas que se nos van a quedar porque llevamos casi las 2 horas, pero quiero hablar de esto. Esto me parece muy gordo. Ayer hablamos de que volvió Rocío Carrasco y Fidel Albiach, pero esta vez con nombres de Ángel Cristo Jr. y su novia, porque la novia haría de Fidel y Ángel Cristo Jr. hace de Rocío Carrasco, y le está funcionando a Mediaset. Y luego también ya cogen a la adoptada tonta, con perdón, que habla mal de sus padres y que es una desinteresada más que por el dinero. Hay que decirlo así, ¿no? Muy atentos, porque esto, si no lo habéis visto, vais a quedar flipando. Luego decíamos que había cambiado Isapí. Mis huevos. Dinero es dinero. Dice Notorios, a Evita no se toca. Ay, espera, que tengo el audio quitado. Vamos para allá. Atentos, que vais a quedar un poco asustados. Musiquita. Estoy... Ahora me he puesto un poco nerviosa, Porque... Estoy nerviosa, nunca he hablado, pero en realidad hablo todos los días. Que sea una historia mía, contando un poco cómo ha sido todo. Va a contar cómo ha sido el momento en que se enteró que había sido adoptada. Y, por supuesto, lo han hecho de la forma más bomba o más sucia que se puede hacer para hacer daño a su madre. Hace que reviva muchas cosas. Creo que me voy a sentir un poco mejor. Vale, Santi Acosta parece como si fuera Freddy Krueger, ¿no? En plan, voy a sacarte las tripas, vamos a vender chorizos y luego hacemos un poco de picadillo para que la gente se me quede viendo en el viernes noche. Y de alguna manera... Luego le cambian el peinado a Isa para que no parezca la misma entrevista de siempre. Dirán, mira, en esta es cuando ella iba de monja. ¿Vale? Cuando en realidad va un poco de diablesa. Ah, un poco más aliviada. ¿Qué no se oye? No sé si está en otro trozo. Isabel Pantoja disfruta ya en España de la compañía de su nueva hija. Yo tengo un fragmento de cuando Gente, que grababa en VHS, y la noticia primera de Gente que grabé era esto, ¿no? Isabel Pantoja adopta una niña peruana, y era aquello, vamos, un show. Un bebé de 6 meses de edad que la cantante ha adoptado en Perú. Isabel Pantoja... Va a ser abuela, su hija Isabel es... Esto fue cuando ella, para emanciparse, se embarazó. Está embarazada. Isabel Pantoja es ya una presa de la cárcel de Alcalá de Guadaira. Vamos, ¿dónde se quedó que Telecinco iba a ser una televisión familiar? Esto es puro Sálvame. Ya en Sevilla, desde hace horas, cumple su condena de 2 años por blanqueo de capitales. Es que, vamos... ¿El primer recuerdo que tienes claro de tu infancia, cuál sería? Es que, claro, ahora, ¿qué famosos tienen para vender? Los hijos de... Es lo único que usan. Pues estar viviendo en Madrid, estar con mi madre, con mi hermano, que además íbamos al mismo cole. No sé, era muy feliz. Sálvame ya la tenía en la plantilla, no sé cómo no la usaron más. Mis cumpleaños eran preciosos, mi madre siempre ha intentado darme todo. Pues cómo se los ha agradecido, ¿no? Yo creo que en este sentido Isapí no puede decir que no ha sido una niña querida. Desde el principio Isabel Pantoja ha demostrado que la quiere mucho y es una cosa que no entiendo esa falsedad, esa maldad. Era una niña que quería mucho a mi madre, a Dulce, que ha estado presente desde que yo era muy pequeña. Luego, que meta Dulce en todos lados, en sus bodas, es unas ganas de hacer daño tremendas. Y mi hermano en esa época, además, siempre se lo decía a mi madre, es la persona que más quería. Sí que recuerdo que ya no lo quiere. Siempre era súper protector conmigo. De hecho, cuando venía a recogerme al colegio, a mí me encantaba porque era... Sí, pero ya ves lo que dice. Como mi hermano mayor viene a recogerme, te lo decía a mi madre, y me decía, ¿a quién quieres más? O sea, en fin... Pasamos esta... No quería molestarla, entonces no... Ella ha complicado de explicar, nunca. Nunca me he atrevido a preguntarle nada que yo piense que... Ella era muy buena, no le preguntaba nada, pero luego sale en televisión vendiéndola, ¿no? Pues para ella complicado de explicar, nunca. Ya, por eso le preguntas si soy adoptada. ¿Pero porque no querías molestarla? Sí, o... porque no quería molestarla. Yo no sé. Entonces no... No. A ver, Isapí no fue una santa en sus inicios, eso hay que decirlo, ¿vale? Para mí era suficiente tenerla a ella y ya está. Pero si te dijeron que era adoptada, ¿cuándo? Ah, vale, que antes era Cristina Cascales. Ah, no, Elisa, no sé, Elisa, no tengo ni idea. Ah, no, perdona. Con, creo que 7 años, 8. ¿Qué le preguntaron lo de adopción ahora, no? Si te dijeron que era adoptada, ¿cuándo?
Pero sí que, ¿cuándo te dijeron que has sido adoptada? Le pregunta. Con, creo que 7 años, 8. Estaba en Marbella. Atentos, ¿eh? En el colegio británico, una niña en mi clase que sí que me dijo, tú eres adoptada. Pam. A ver, es que antiguamente no se decía, es que no... Todo el mundo con las manos en la cabeza, antes se decía que era mejor que no lo supieran. Pero es que claro, ahora con los ojos de hoy en día se quiere hacer a veces análisis que no tienen sentido. Es como el otro día Mercedes Milá hablando de Martes y Trece. Con los ojos de hoy en día, por supuesto que parece una barbaridad, pero con los ojos de aquella época es que era súper inocente y para nada es nada de lo que están diciendo hoy en día, de lo que representaba, ¿no? Y yo ni sabía lo que era eso ni nada. Un día que... Pobrecita, ¿eh? Mi madre estaba en su cuarto. Esta las mata callando, exactamente, Vicky. Ahí, Vicky, Vicky. No sé si tienes un audio por ahí. Cuarto que estaba en la planta de arriba, yo estaba en mi cuarto, que estaba en la planta de abajo, porque yo dormía siempre con Dulce. Pero a ver, es que estas cosas pasan. Hasta los 14, por ahí. Y... Sí, estos son, como dice Jacqueline, los efectos del drama de la herencia envenenada, ¿no? Y entonces me dice Dulce, sube arriba que tu madre tiene que contarte una cosa importante. Y me dijo... Pobre, es que, a ver, también da pena, pero no sé si sería tal y como dice, porque esta mujer también a veces... Yo sé que te han dicho en el colegio esto. A ver, ¿eh? ¿Y dónde está el problema? Pues no está en ningún lado. Te voy a contar una historia. Son hijos igual que cualquiera. O sea, es que es igual que un hijo de sangre. Y es que no, cuando dices que hay que quererlos, no, que hay que quererlos, es que es un hijo como el hijo de sangre. Punto. ¿Historia? Y le dije, vale. Y me dijo que había una niña. A ver, atentos, ¿eh? Preciosa. Y he ido a conocerla y le he dicho a esa niña, ¿te quieres venir conmigo? Y esa, está hablando de cómo se lo dijo. Esa niña no sabía hablar. Y entonces me miró, la cogí en brazos y... Bueno, es una historia bonita, ¿no? Y ya está. Y me dijo, ¿tienes algún... ¿quieres preguntarme algo? Por ejemplo, los de Rocío Jurado en todo momento lo supieron. Y le dije, sí, mis padres, ¿dónde están? Y me dice, murieron en un accidente de coche. Eso indica que... Es que, a ver, es que esto ya es más sensacionalista, ¿no? Esto indica de que la niña no era tan inocente y no era tan tonta como intenta decir. Si preguntas dónde están mis padres originales, es porque realmente ya sabe lo que es una niña adoptada y lo tiene muy claro. O sea, estaba echándose un poquitín de pajita encima. Y ahora dice esto de, a ver, es mitiquísimo de la época, de decir que los padres estaban muertos para que esté tranquila la persona. Ahora se dice, ¡ah, qué barbaridad! Es que era mitiquísimo antes. O sea, es que... Dice, ¿y qué piensas? Y le digo, pienso que... que tú eres mi verdadera madre y ya está. Dice María Feliz, es que vende más llevarse mal con la madre. Exactamente, exactamente. Le di un abrazo, le di un beso. Me bajé para ver a Dulce. Y Dulce, tú eres mi mamá. Y a tomar vientos, ¿no? Y hasta hoy. Pues esto ha pasado. Hay más temas, pero vamos a tocarlos mañana, si eso, o por la mañana, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí, que llevamos 2 horas y pico. Gracias a todos por este directo, un poco movidito, pero bueno, que era necesario. Comentad, opinad, suscribiros. Beso enorme. Déjame mirar si hay algún... audio. Mira, Notorious me ha mandado un audio. Vamos a acabar con Notorious. A ver, ¿qué me quiere decir Notorious? Hay otro audio por ahí, rápidamente. A ver. Majus, que la chica que ha llamado, te ha mandado antes el mensaje, era Elisa. Elisa. Para que lo apuntes. Elisa. Es que, a ver, apuntar todos los nombres es muy complicado, ¿eh? Y luego, bueno, Elisa, muchas gracias. Y luego, otro audio aquí, que es alguien nuevo. Vamos a ver. Majus, el problema que tienes es que... A ver, ¿qué? El problema que tienes es que... les das la mano y se cogen el brazo. Juanjo, el problema que tienes es que les das la mano y se cogen el brazo entero. Juanjo, el problema que tienes es que les das la mano y se cogen el brazo entero. Lo ha repetido 2 veces. Bueno, pues nada. Comentad, opinad, suscribirse. Gracias de corazón. Mañana directo más normal y nos vemos en un próximo vídeo. Un beso enorme.